Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan a través de Facebook. Estoy sobre la mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana, Plan Estratégico de la Comuna 6, que se emite todos los sábados a partir de las 2 de la tarde, sobre la mesa fin de semana. Recuerde que también tenemos transmisión de sobre la mesa los días miércoles, es en el horario de las 3 de la tarde, y que también va a través de la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM. Óscar, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenos días, tardes. Buenos días a la audiencia del programa, a los compañeros Óscar González, Jorge Iván Echavarría, a los colaboradores del programa Hamilton Suárez y Jorge Tobón Macías. El tema del día para hoy es bastante interesante y de mucha actualidad, siempre con mucha tela para cortar y muy sujeto a debates por demás polémicos y diversas conceptualizaciones. Se trata de los convenios interadministrativos, una forma de contratación pública legal, pero con alto riesgo de corrupción. Samuel. Buenas tardes, Óscar, Víctor, buenas tardes. Sí, dándole la bienvenida a las personas que nos ven y nos escuchan, dándole de una vez el agradecimiento a las personas que hacen posible que nosotros sigamos transmitiendo y son nuestras propias familias. Está la familia Quintero Rodríguez, la familia González Gutiérrez, la familia Chavarría García, la familia Chavarría Agudelo, la familia Mosquera Valencia. Además, pues, hacer también digamos, un saludo de agradecimiento también al compañero Elvin Pino, que nos acompaña normalmente en el programa de los miércoles, a Camilo López allá en la emisora y a Johanna Piedraíta, que es la asesora, pues, de imagen de esta estrategia de comunicaciones de la veeduría. Bueno, sí, muchas gracias a todos ellos y especialmente a Camilo, que viene haciendo un esfuerzo para conectar, para articular esta transmisión que hacemos a través de Facebook, que hacemos también a través de Hangout, recogiendo a Oscar, que está en la Comuna 5, a Samuel, que está en la Comuna 6, en el barrio Pedregal, Oscar está en el barrio Florencia. Entonces, a todos ellos, esta articulación que hace también, pues, los miércoles Camilo, y el esfuerzo que hace con la transmisión en vivo a través de la emisora 88.4 FM, a él, muchas gracias. Bueno, compañeros, pues sí, el tema, como decía Óscar, el tema hoy está un poco, digámoslo, vamos a tratar de abordar el tema de una manera, pues, muy técnica. Que tiene elementos técnicos muy, muy importantes, que son elementos legales y elementos éticos. Vamos a tratar de bajarlo un poco con algunas notas a pie de página, digámoslo así, más coloquiales, más explicativas, porque como les decía, el tema hoy es bastante técnico. Vamos a partir de plantear una tesis que la presentamos como tema del día. Y esa tesis es convenios interadministrativos, una forma de contratación pública legal, pero con alto riesgo de corrupción. Esa es la tesis que queremos dejar hoy, que vamos a estar trabajando hoy, a la luz de dos investigaciones que hace la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, una en el 2015 y la otra reciente, el año pasado, 2019, y que hoy vamos a estar socializando un poco los resultados de esa investigación, la cual nos acompañaron Transparencia por Colombia y la IAF. Nos acompañaron en términos de metodológicos, en términos de transmitirnos un poco la experiencia que Transparencia por Colombia y la IAF han logrado adquirir a lo largo de todos estos años de experiencia. Hay que recordar que Transparencia por Colombia hace parte de un colectivo o una organización que se llama Transparencia Internacional. El capítulo Colombia se llama Transparencia por Colombia.
Samuel, la IAF es la Inter, a ver si me acuerdo el. Interamerican Foundation, la Fundación Interamericana, es una entidad estatal de los Estados Unidos, que es la que Esa. aporta, digamos, los recursos económicos a este tipo de ejercicios. Bueno, entonces, apoyados de la mano de estas dos entidades internacionales y por supuesto con trabajo en Colombia, pues planteamos, realizamos una investigación a la cual nos vamos a estar refiriendo. Realizamos una investigación el año pasado, 2019, hoy estamos ya, pues vamos a retomar algunos de esos hallazgos y resultados y de la metodología en este hoy. Principalmente entonces lo que queremos es mostrar, tratar de llegar a una conclusión. Si esta tesis que estamos planteando es cierta de la mano de esas dos investigaciones, para finalmente plantear un interrogante a la administración municipal respecto a los convenios interadministrativos. Ese interrogante es, ¿la administración municipal va a continuar utilizando de forma indiscriminada, mayoritariamente y sin los debidos controles, los convenios interadministrativos? Esperamos que en el desarrollo del programa podamos verificar si esta tesis que estamos planteando es cierta, y si es cierta, entonces tendría toda la razón la pregunta o el interrogante que hoy le estamos haciendo a la administ que hoy le queremos plantear a la administración municipal, específicamente al nuevo gobierno, que es el del alcalde Daniel Quintero Calle, si vale la pena continuar con este tipo de contratación en esa forma, porque aquí planteamos que es una forma indiscriminada, una forma mayoritariamente, y aquí hay que hacer otra, y sin los debidos controles, y aquí hay que hacer otra aclaración de entrada. Y es que esto que vamos a hablar hoy, que vamos a conversar a la luz de esas investigaciones, hay que decir que esas investigaciones son hechas en la Comuna 6. No estamos tocando, no abordamos la investigación en otras comunas, aunque hemos recogido elementos de algunos líderes y organizaciones de otras comunas que nos dan la idea de que es muy similar para algunas comunas, y otros elementos que encontramos en las investigaciones también nos dan para decir que pasa, es muy posible que esto también esté pasando en otras comunas. Lo otro que hay que decir es que, bueno, esto está en el marco de la Comuna 6, las investigaciones son de la Comuna 6, y segundo, son con presupuesto participativo. Por lo tanto, no podemos decir que este tipo de contratación se esté dando en todo el presupuesto de la ciudad. Estamos hablando solo de presupuesto participativo, y por eso quisimos hacer como un tiempo espaciado, que es 2015, periodo 2014-2015 y 2018-2019, para ver qué tanto ha variado de una investigación a otra el tema de la contratación y los elementos que encontramos en la primera investigación. Entonces, para que vamos avanzando en el tema, pues vamos a irnos entonces. Vamos a contarle, resulta que en el 2015 la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 realizó una investigación al presupuesto participativo del periodo 2014-2015, y ahí lo que buscábamos con esa investigación era descubrir cómo estaban varios elementos del proceso de presupuesto participativo, como son qué tal la participación, cómo estaba la contratación, qué tal el acceso a la información. Esos tres elementos fueron fundamentales en esta investigación, aunque también revisamos algunas otras cosas como la participación de los líderes en los procesos de planeación del desarrollo, pero principalmente fue el acceso a la información, qué tan fácil es para un ciudadano de a pie entrar, acceder a la información pública por las diferentes herramientas, el CECOP, las páginas de la Alcaldía de Medellín, los derechos de petición, de esas diferentes formas, qué tan fácil es para el ciudadano de a pie, y eso lo vamos a estar viendo eso hizo parte de la investigación, hoy no lo vamos a tomar porque con esta investigación, porque tenemos otro tema.
¿Y qué tal era la participación de los ciudadanos en el proceso de planeación del desarrollo? Y finalmente, el tema que sí vamos a abordar hoy de esta investigación, esta primera investigación del 2015, es cómo se daba la contratación en el proceso, cómo se daba la contratación en el 2015. Pues bien, ahí se dieron algunos resultados. Óscar nos va a colaborar con una conclusión que se hizo, un párrafo donde más o menos globalmente decimos qué sucedió con esa investigación. En el tema de contratación, ahí están viendo en este momento un cuadro en el cual nos muestra los tipos de contratación, la cantidad de contratación y el porcentaje que significa cada tipo de concentración en el globo total de la contratación. Entonces, Óscar, leemos el párrafo. Víctor, antes de dar lectura, mira ahí de pronto que el audio está tratando como de hacer como un eco y está tratando también como de interrumpirse. Mira a ver qué puedes hacer mientras tanto. Entonces dice que los convenios de asociación y convenios interadministrativos, respectivamente, son las modalidades de contratación mediante las cuales se realizó el mayor porcentaje de la contratación para el periodo analizado. Si bien estas modalidades de contratación están previstas en la ley, su utilización debe obedecer a condiciones especiales y el control debe ser muy riguroso, ya que se puede prestar para el pago de favores políticos y otros tipos de corrupción. En el caso específico de los convenios interadministrativos, se pueden presentar fenómenos como la tercerización, la subcontratación y el remasque, con los riesgos que esto implica en cuanto a violación de los derechos laborales, esquivar el control a la contratación en cuanto al pago de favores políticos o favorecimiento a personas o entidades, ya que la entidad que ejecute el contrato no está en la obligación de realizar licitaciones públicas para subcontratar las actividades del contrato. Bueno, Óscar, sí, ahí estamos viendo, voy a volver a colocar la imagen del contrato, del blog de la veeduría, donde pueden encontrar este informe. Y en esta parte del informe nosotros tenemos un cuadro donde estamos explicando qué nos encontramos en el tema de contratación. Ese es el cuadro, la tabla 4 de este informe dice, se analizó de la siguiente manera: tipo de contratación. Entonces, en el tipo de contratación nos encontramos que había convenios de asociación, que en ese periodo de contratación se dio los siguientes tipos de contratación: convenios de asociación, convenios interadministrativos, subastas inversas electrónica, subasta inversa electrónica, contratos por mínima cuantía, contratación directa, licitación pública, y había una parte de contratos que no tenían datos en el SECOP, y consulta mediante el código del SECOP. O sea, ahí había una dificultad para acceder en la información porque unos se podían entrar por medio de contrato, número del contrato, y otros había que buscar. Para hacer la consulta en el SECO se tendría que buscar un código. Entonces, en ese orden de ideas, era más difícil, nos fue más difícil acceder a la información del tipo de contratación que se dio para X, para un porcentaje del 17% de la contratación que se dio en ese periodo. Entonces, bueno. Se evidencia ahí en esa investigación que los convenios de asociación, que para esa época eran muy, muy utilizados por la administración municipal, y que los convenios de asociación consisten en que es una contratación de tipo directa, la cual la administración le entregaba a X organización o entidad, porque consideraba que esa entidad tenía los conocimientos o los elementos necesarios. Que no tenían de pronto otras, y entonces se obviaba la licitación pública, y que es además, pues hay que irlo anotando de una vez, es la más recomendada por la ley 80. O sea,
La ley 80 busca que, o prefiere, se prefiere que la contratación por licitación pública sea la más usada en la contratación pública. Entonces, bueno, convenios de asociación, 14 contratos para un 34% de la contratación de ese periodo. Convenios interadministrativos, fue el segundo porcentaje más alto de la contratación, que fueron 10 contratos, y que equivalía al 24,39% de la contratación de ese periodo. Y la subasta inversa electrónica, el 4 contratos, que fueron 9, el 9,76%. Contratos por mínima cuantía, que también son contratación directa. El anterior no es contratación directa, sino que es una subasta inversa donde se hacen postulaciones, una especie de licitación pública. Y por licitación pública, un único contrato, un contrato nada más, lo que significa que la mayoría de los contratos se hicieron, o el mayor porcentaje de contratos, que fue más del 50%, se hicieron de forma de por utilizando la contratación directa en dos figuras principalmente, los convenios de asociación y los convenios interadministrativos. Bueno, eso como para ir dejando luces sobre qué tanto se estaba utilizando ya desde el 2015, desde el 2014, inclusive desde antes, la contratación directa, obviándose las recomendaciones de la contratación pública, que pide que en su mayoría debe ser, como se decía en el párrafo que estaba leyendo, en su mayoría debe ser por licitación pública. Porque la contratación directa, pues, puede caer si no se tiene en cuenta unos controles efectivos, si no se justifica de debida manera cómo se está haciendo esa contratación, pues se puede caer en un tipo, en altos riesgos de corrupción. Yo no sé, Samuel, si vamos entonces revisando también, pues, cuáles fueron los hallazgos de ese momento en el tema de la contratación. El tema de los riesgos. Sí, de los riesgos que se detectaron ahí en ese informe respecto a la contratación. Bueno, ahí se identificaron pues varios elementos. El primero es el pago de favores políticos, lo que digamos refuerza el tema del clientelismo y todo lo que ello implica pues el manejo de muchas personas por parte de una persona, de una organización. Sí, en este tema, en este punto, el hallazgo era muy preocupante para la época, porque el clientelismo, que es una práctica que se da no solo, que pues es reconocido, y hoy todo mundo sabe que a nivel con la contratación, se pagan favores políticos, tanto a nivel nacional, departamental, municipal, y ahora verlo pues también en el tema de presupuesto participativo, pues es un fenómeno preocupante que la contratación pública entre a cumplir más que una función social de atender las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos, se esté convirtiendo, o se, sí, desde ese momento se vea que se está convirtiendo en una forma de pagar favores políticos. Y más adelante vamos a ver otros tipos de, o sea, por qué utilizan esa contratación para también otros fenómenos de corrupción que tienen, que de pronto no son. La razón no es el clientelismo, o sea, el amiguismo, pagar favores electorales, sino que también tiene una especie de asegurar la gestión de la alcaldía o del alcalde de turno. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante. El otro punto, Samuel, es. El segundo habla de favorecer patrones o caciques que le faciliten a la administración municipal en las comunas la concertación y la participación ciudadana. Sí, bueno, Ahí vale ahí, dale Samuel, dale. la pena mencionar que, digamos que en el tema de la concertación, digamos que pues se concerta la administración con ese cacique o con ese patrón, pero no con la comunidad. Y buscando el tema de la participación ciudadana, es, digamos, la fuerza que pueda poner
esa organización o esa persona de mover una cantidad de gente que pueda hacer presión también para mostrar como esa fuerza que tiene esa persona u organización en un territorio determinado. Sí, ahí hay un elemento muy interesante, compañeros y las personas que nos están viendo, un elemento muy interesante. Mire, para la administración municipal, no hablo de esta, de la actual, sino para la mayoría de los alcaldes, es muy difícil para la administración municipal, es muy difícil lograr que los ciudadanos participen en las actividades que tiene programada la alcaldía para el proceso de planeación del desarrollo y para otros procesos sociales. Es muy difícil que los ciudadanos asistan. Entonces, por lo regular, les da una baja participación y pues a los alcaldes los miden por resultados, por supuesto, y entonces esos resultados llevan a que de pronto esa alcaldía sea medida con un bajo impacto. Entonces, un poco para subsanar esto, un poco para garantizar la participación, se ha formado en las comunas una especie de grupo que asiste a todas las reuniones, a todos los eventos de la alcaldía, precisamente porque hacen parte de una escalera de contratación que más adelante la vamos a ver, que garantiza que esos líderes y organizaciones pues estén ahí en el tema de la participación ciudadana y de planeación del desarrollo. Eso desafortunadamente ha cogido un tinte, que es el tinte de un cacique, de un patrón, que es al que la alcaldía, pues por supuesto se le vuelve más fácil al alcalde de turno, al secretario de turno, concertar con una persona que tener que concertar con varios. Y eso pues ha llevado que se concentre la participación en las comunas, en un cacique, en una organización, o en el caso de la comuna 6, en una familia, el tema de la contratación y por supuesto de la participación en los escenarios destinados para ello, en el tema del presupuesto participativo. No sé, Samuel, si ibas a agregar o seguimos con el otro punto. El tercer riesgo que aparece, el tercer riesgo que aparece pues dentro de la investigación que hicimos habla con respecto a otros fenómenos que están asociados, y es el tema del empaquetamiento de iniciativas, que pues eso parece ser, y aquí valga no sé si la cuñita, porque va también como dando respuesta a la pregunta que tenemos nosotros a esa hipótesis, es de si esta administración va a continuar también con ese tipo de figuras del empaquetamiento y todo lo que ello implica, las malas experiencias que ha generado en administraciones anteriores. Y el otro componente de este riesgo es el posterior desempaquetamiento, con una larga escalera de tercerización, la subcontratación y el remasque, con los riesgos que esto implica en cuanto a violación de los derechos laborales, esquivar el control a la contratación y otros temas ahí que son conexos a ese tema de la tercerización. Sí, ahí hay un fenómeno que explica también por qué usar los contratos interadministrativos en este caso. Voy a tratar de ser muy muy corto, pero o muy breve, pero voy a que se quede que muy quede muy claro, porque ahí hablamos de escaleras de contratación, ahí hablamos de tercerización, ahí hablamos de una serie de elementos que se van dando que generan un alto riesgo de corrupción que lo detectamos en ese momento. La contratación interadministrativa le permite al secretario o al alcalde de turno, le permite contratar con una entidad de carácter público, bien sea de orden municipal, departamental o nacional. Eso quiere decir que no saca a licitación pública la contratación. Bueno, esa contratación tiene que tener unas determinadas cuantías. Entonces, en el territorio o en la ciudad se viene dando, en la comuna detectamos que se viene dando, paradójicamente lo encontramos en varias comunas, son alrededor de 8 comunas que constantemente, reiterativamente, eso es una línea de investigación que habrá que profundizar, que reiterativamente
permiten o las iniciativas de proyectos que plantean permiten que se empaqueten en una idea general. Entonces se empaquetan los contratos de cada comuna, o sea, en cultura, en medio ambiente, en diferentes líneas, se empaquetan contratos que luego se le entregan por convenio de asociación a entidades como aquí se han destacado tres o cuatro, que son Metroparques, que es Colegio Mayor de Antioquia, que es la Universidad de Antioquia, que es el ITM, el Pascual Bravo. Bueno, hay una serie de entidades, Telemedellín, hay una serie de entidades a las cuales con el pretexto, o al menos eso es una de las razones que han indicado a anteriores gobernantes o secretarios, con el fin de fortalecer a esas entidades, se les da la contratación pública para que ellos las desarrollen y de paso fortalezcan sus actividades. No sé qué tanto el recurso público, y eso es un tema que había que revisar, no sé qué tanto el recurso público si tenga ese fin de fortalecer organizaciones, cuando lo que se lo piensa el ciudadano o lo que se lo piensan en su plan de desarrollo es atender las necesidades básicas insatisfechas. Bueno, decía que hay varias comunas que empaquetan eso y habrá que investigar por qué esas comunas siempre aparecen empaquetando los recursos y luego la entidad contratante desempaqueta ese empaquetamiento y se lo entrega y empieza a ejecutarlo en cada una de las comunas que lo empaquetaron en un primer inicio. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo pasa eso o cómo están haciendo eso. Con eso se logra que la entidad que tiene el contrato interadministrativo, vamos a decir, por ejemplo, Metroparques ya no tiene la obligación que le marca la ley 80 de sacar a licitación pública esos 4 mil millones de pesos o esa cantidad de recursos que le asignaron mediante ese convenio interadministrativo, sino que hace más o menos como para dar visos de transparencia, de hacer las cosas bien, hace invitaciones a que presenten propuestas de ejecución a dos, a tres o a cuatro entidades y de ellas escoge una. Ahí hay una posibilidad muy grande de un riesgo alto de corrupción de que el secretario, digámoslo así, de pronto le recomiende al contratista, bueno, usted se gana su platica con el contrato, pero a mí démele el contratico a esta otra persona. O inclusive la entidad contratante pues tenga su lista de amigos a los cuales le entregue la contratación. Es de lo que veníamos hablando del clientelismo y de todo ese asunto que se puede estar moviendo ahí porque ya se le quita la premisa que da la ley 80 de que tuviera que ser licitación pública para escoger el mejor, el más económico. Bueno, eso va conformando una escalera que es la siguiente. La Secretaría contrata a una entidad descentralizada, a una entidad pública. Esa entidad pública a la vez se la entrega a otra entidad, como en el caso de la Comuna 6, se lo entrega a una organización. Esa organización a su vez subcontrata otras organizaciones o líderes y esos líderes a su vez subcontratan a quien les preste el servicio de alimentos, de videobeam, de una serie de cosas que se van escalonando ahí. Finalmente, esa contratación entonces queda con cada uno de esos peldaños de la escalera, tiene que ir ganándose un porcentaje. Por lo tanto, finalmente los recursos se limitan, se reducen los recursos que realmente llegarían a la comunidad. Entonces, bueno, ahí hay un alto riesgo, en ese momento detectamos un alto riesgo de corrupción en el tema de esa licitación pública. Quizás también le sirve a la administración municipal porque, como veíamos, hay convenios, hay contratos de mínima cuantía que en las comunas se podría hacer con las juntas de acción comunal, con organizaciones, pero eso le significaría a la administración municipal pues más controles, más personal a cargo de estar pendiente de esos contratos, una gestión más grande, pues por supuesto más pulverizada, más distribuida, pero sería más democrático y sería de pronto más fácil de controlar. En ese sentido, pues, estábamos viendo
las riesgos, los altos riesgos de contratas de corrupción que tiene la contratación por convenios interadministrativos, que igual lo tenían también en ese momento los convenios de asociación, donde la figura del convenio de asociación era que supuestamente el asociado aportaba un recurso al convenio y supuestamente se hacía una alianza entre entidad pública y entidad privada para fortalecer un tema de inversión de recursos. La verdad es que nosotros encontramos que lo que aportaba el asociado privado en realidad era mínimo, o sea, era poner unas sillas, poner un espacio, de pronto poner un personal administrativo, pero en realidad pues el beneficio que luego tenían del contrato subsanaba eso y con creces. Entonces, bueno, ahí hay unos elementos que hemos encontrado, que encontramos en ese momento en la investigación que hicimos sobre el presupuesto participativo en el periodo 2014-2015, lo que nos da ya pues como unos elementos de análisis, de reflexión para pensar sobre si la contratación pública por medio de los contratos, de los convenios interadministrativos, si dan suficientes garantías de transparencia. No sé, Óscar, si tenía alguna pregunta ahí respecto a esta parte de este primer informe. No, Víctor. Un paréntesis ahí que nos manda un saludo exageradamente especial el compañero Jorge Iván Agudelo. Ah, bueno. Echavarría Agudelo, perdón. Qué bueno que está por ahí Echavarría. Bueno, yo no sé si entonces Óscar no tenía ninguna inquietud ahí ni alguna apreciación sobre este informe, perdón. No, Víctor, está suficiente, claro. Bueno, entonces, para redondear un poco, pues, entonces los hallazgos que encontrábamos en ese momento era pago de favores políticos y al no ser por licitación pública, pues quedaba después de que la secretaría le entregaba a la otra entidad pública el contrato, pues esta entidad ya queda en total libertad para contratar a quien le parezca, sin tener que cumplir ningún tipo de requerimientos, salvo lo que ella por un ánimo de transparencia quiera ponerle. Ahí hay que hacer de pronto una anotación, compañero. Resulta que en la investigación o durante el ejercicio de veeduría que hacemos cada año, nos encontramos en algún momento que la Universidad de Antioquia tenía un contrato, un convenio interadministrativo. Y en ese convenio, la Universidad de Antioquia supuestamente tiene un manual de contratación en el cual hay un reglamento y unos pasos para elegir al contratista. Pues bien, nosotros nos encontramos que en ese tejido que de pronto hay por ahí en esas ocho comunas que se unen para empaquetar o que une la administración para empaquetar, porque es raro que solo sean ocho comunas y no la totalidad o la mayoría de comunas. En ese paso, pues se daba el viso como que se ponían de acuerdo para presentar, y esto pasa mucho en la contratación pública. Eso ha sido denunciado muchas veces, que tres contratistas se ponen de acuerdo para participar en diferentes licitaciones. En una se pone uno para ganar, en otra se pone el otro y en la otra se pone el otro para ganar. Pues aquí pasaba, o sea, las organizaciones se presentaban a la Universidad de Antioquia, o la Universidad de Antioquia les pedía que les enviaran una propuesta, los invitaba a que hicieran una propuesta. Y en esa propuesta, paradójicamente, ganó una organización de la Comuna 6 sin cumplir los requisitos que la misma Universidad de Antioquia ponía en su reglamento, en su manual de contratación. Mientras las otras organizaciones sacaron el 60, el 70, el 80%, algunas llegó hasta el 90% en cumplimiento de los requerimientos, esta organización no llegó siquiera al 50%, y con la debilidad que no tenía, o sea, lo que le bajó tanto el puntaje, que no tenía experiencia en contratar ese tipo de
ese tipo de requerimientos que estaba haciendo la organización. Entonces, pues eso muestra en realidad que después de ahí para abajo no se encuentra, no hay una transparencia, no hay una búsqueda del mejor proponente para lograr la contratación. Yo creo que con eso ya dejamos ahí unos elementos muy importantes para revisar si la contratación pública mediante la convenios de asociación si dan garantías por el contrario tiene muchos riesgos de corrupción. Vamos entonces para el segundo informe, compañeros. Ese informe tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con el ejercicio de control social con enfoque anticorrupción, denominado Ciudadanos al Cuidado de lo Público, que es, tiene varios componentes. Primero, el Ciudadanos al Cuidado del Presupuesto Participativo a nivel regional, en el caso de nosotros aquí en Medellín. Vale decir que esto es una alianza entre la Organización Transparencia por Colombia, la Interamerican Foundation, la IAF, con nosotros, la Veeduría Ciudadana, el Plan Estratégico de la Comuna 6. Y digamos que ahí también aparecen unos riesgos de corrupción identificados por tres dimensiones que se abordaron. Son ellas el tema de la información, el tema de la información, que tiene que ver con directamente con el acceso a esa información pública, un segundo elemento que tiene que ver con la institucionalidad, y un tercero que tiene que ver con el tema de pesos y contrapesos. Eso, o sea, enseguida lo desarrollamos un poquito más. Sí, bueno, para decir que esta investigación hace parte, pues como lo decía Samuel, de un proceso, de una alianza que hizo la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 con estas dos organizaciones, más en el tema metodológico, más en aspectos metodológicos. Por eso hay que hacer aquí una aclaración muy importante. Voy a devolverme un poco al equipo de que conformó esta alianza, o que más bien que participó en esta investigación. Hay que decir que hay que hacer una aclaración, y es que estas organizaciones nos aportan más desde el conocimiento que ellos han acumulado en el territorio colombiano, haciéndole seguimiento, haciéndole veeduría a procesos de paz y a otros tipos de procesos, pues también de recursos públicos en regiones apartadas del centro del país. Y pues por supuesto ellos no conocen a profundidad ni participaron a profundidad en el tema de la investigación. Esto lo hizo la Veeduría con un equipo de estudiantes de práctica del Colegio Mayor, con un equipo de estudiantes de Sapiencia y los integrantes de la Veeduría, y algunos profesionales que nos aportaron pues análisis y reflexión al respecto. Esto como para decir pues que Transparencia por Colombia no en los hallazgos, en las opiniones o en los análisis que hacemos la Veeduría no tiene ninguna incidencia ni positiva ni negativa, porque por supuesto no tienen el conocimiento de cómo se desarrolla el presupuesto en la comuna, cómo se desarrolla el presupuesto participativo en la comuna, y tampoco pues participaron directamente de la investigación. Entonces es bueno hacer esa aclaración, que todo lo que aquí se dice y se hace al respecto es de la Veeduría y el equipo de profesionales y estudiantes que nos acompañaron en esa investigación. Bueno, los hallazgos son muy interesantes. Y la metodología que plantea Transparencia por Colombia es muy interesante, porque va en términos de riesgos de corrupción. Aquí lo que se trata es de no llorar sobre la leche derramada, sino buscar elementos más a profundidad que nos permitan corregir esos riesgos de corrupción. Entonces, como decía Samuel, esto fue revisado mediante tres dimensiones: acceso a la información. Y no sé, Samuel, si tenés ahí la posibilidad de ir leyendo los, o Oscar, los primeros tres,
cuatro hallazgos en el tema de acceso a la información. ¿Se ¿Qué fueron dice todos? Víctor? ¿Cómo? ¿No lo Entonces, crees? Carlos, estoy para que le des lectura a esos puntos del acceso a la información. Listo, bueno. Entonces, Espérate. ¿cómo? Espérate, Víctor, que es que he estado como. Primer punto, es que he estado teniendo problemas con el audio, como una interferencia. Bueno, dale. Hay cuatro puntos en el primero, acceso a la información. Hay cuatro puntos, como son el primero, dificultad en el acceso a las plataformas de información gubernamentales. El segundo, dice deficiencias en la calidad de la información que se encuentra en las plataformas de información. El tercero dice que. Oscar, Aló, aló. haceme un favor, yo me voy refiriendo al primero, ¿sí? A Entonces, punto por punto. sí, exacto, para que vamos como ampliando un poquito eso. Resulta que en el... Dale, la dificultad en el acceso a las plataformas de información. Bueno, para este ejercicio nos acompañaron jóvenes estudiantes de pregrado de los servicios sociales de Sapiencia y preferimos a esos estudiantes porque entre ellos les preguntamos quiénes habían ingresado a las plataformas tecnológicas para buscar información pública y entre los que dijeron que nunca habían entrado, pues los seleccionamos para que hicieran ese trabajo de buscar en las plataformas de información pública. Esto con un objetivo fundamental y era mirar qué tan fácil era el acceso a la información pública por parte de los estudiantes o por parte de un ciudadano del común. Entonces, ellos consultaron el SECOP, que hay que decir que el SECOP ya tiene dos niveles, SECOP 1 y SECOP 2. Ellos ingresaron también a la página del municipio de Medellín, que hay que decir que con miras en el gobierno anterior, con miras a darle más transparencia al ejercicio de presupuesto participativo, se implementó una herramienta que se llama una herramienta de evaluación, donde hay una plataforma o una página de información donde supuestamente debería estar toda la información de presupuesto participativo, cosa que en el informe o en la investigación se encontró que en realidad lo que se encuentra del contrato es lo más evidente, o sea, lo que se encuentra del contrato es la parte de la contratación que hace la alcaldía, por ejemplo, en el caso de los convenios interadministrativos, la contratación que hace la alcaldía con el contratista, o sea, la otra entidad pública. Pero de ahí para abajo no se encuentra la información de la contratación que hace esa entidad pública con el subcontratista y este subcontratista con el otro subcontratista y así hasta abajo, ya esa escalera se vuelve oscura, ya se pierde esa información. Dale, Oscar. El segundo punto dice que son las deficiencias en la calidad de la información que se encuentra en la plataforma de información. Sí, en cuanto a la deficiencia, es un poco lo que estábamos diciendo también, o sea, la información es difícil de leer, la información es difícil de interpretar, no se encuentra la totalidad de la información, por lo tanto el ciudadano de a pie tiene que acudir a derechos de petición y como en el caso de esta investigación fue necesario inclusive acudir a tutela, como lo vamos a ver enseguida. Dale, Óscar. El tercero se refiere en cuanto a la opacidad en la información relacionada con los procesos de subcontratación del proyecto. Exacto, era lo que estábamos diciendo ahí, después del contratista, que es la entidad pública, después del contratista, hacia abajo el subcontratista, ya es imposible acceder a esa información accediendo a las plataformas tecnológicas. Hay que recurrir al derecho de petición y a nosotros particularmente nos dijeron que hay un elemento ahí interesante, compañeros y las personas que nos escuchan, es que se entiende, pareciera que la administración municipal entendía en ese momento que cuando pasa de la Secretaría de Participación Ciudadana
o de la otra, cualquier secretaría, y el contratista diga, llámese Colegio Mayor, llámese Metroparques, de ahí para abajo los recursos dejaran de ser públicos. Pareciera que de ahí para abajo los recursos se volvieran privados y que los contratistas de ahí para abajo no tuvieran la obligación de entregarle la información a los ciudadanos. Entonces nos decían en una respuesta inicial que no, que esa información ya era privada o de manejo de esa organización que lo había contratado. En el caso de la Comuna 6, en el periodo anterior, la organización Acercomunitaria, que tuvo un porcentaje muy alto de la contratación de PP, pues nosotros no le podíamos pedir la información a Acercomunitaria porque esa ya era supuestamente una entidad privada que no tenía por qué entregar la información. Esto nos llevó a que tuviéramos que hacer una acción de tutela y en la acción de tutela ya sí la alcaldía se vio obligada a pedirle a ESUMER, a la fundación, a la institución universitaria ESUMER y la institución universitaria ESUMER a su vez pedirle al subcontratista que era Acercomunitario y bueno, hacer esa escalera para recoger esa información que nosotros estábamos pidiendo. Por eso decimos que hay una opacidad en la información o la información es oscura, no se encuentra fácil después del contratista para abajo. Dale, Óscar. En el cuarto punto refiere a la debilidad en las respuestas a los requerimientos de información realizados sobre el proyecto. Sí, esa debilidad tiene que ver con lo que le decía antes, o sea, sí, la administración dice, no, es que hasta Metroparques o hasta tal parte nosotros recogemos la información, de ahí para abajo lo que hagan los demás contratistas, no la tenemos. Entonces hay debilidad en el manejo de la información. Yo creo, o nosotros consideramos que la información pública, la ejecución de los recursos públicos, tiene que llegar hasta el último peso, hasta el último centavo, para mirar si los productos o lo que se contrató se entregó de la mejor manera, con los mejores precios. De lo contrario, pues hay un momento en que el ciudadano no puede hacerle seguimiento cómo se prestó un servicio. Voy a hacer un ejemplo que pasó aquí en la Comuna 6. Aquí se contrata por lo regular muy frecuentemente la prestación del servicio de refrigerios. Esos refrigerios, pues a ver, la Secretaría le entrega el contrato a Metroparque, supongamos. Ese Metroparque se lo entrega a la Fundación Universitaria Sumer, supongamos. Y la Fundación Universitaria Sumer se lo entrega a Acercomunitario. Y Acercomunitario tiene que llevar los refrigerios a un evento. En ese evento, Acercomunitario dijo, voy a entregar salpicones. Pero Acercomunitario no hace con salpicones. Acercomunitario puede que tenga un certificado de manejo de alimentos, de manejo de alimentos, y con ese certificado es lo único que le exige la administración municipal para que cumpla con ese requerimiento de entregar refrigerio. Entonces, Acercomunitario, que pasó, eso pasó, contrató con un señor de la esquina que le vendiera como refrigerios, unos salpicones, que además se los cobró, que el señor los vende regularmente a 1.500 y ellos se lo cobraron a la administración a 4.000 o 4.500 pesos. ¿Quién garantiza que ese señor que prestó el servicio de los salpicones, si los fabrica en un lugar adecuado, cumpliendo las normas de higiene, cumpliendo las normas que se garantizan? Pues nadie, porque el supervisor, también le preguntábamos a los supervisores, ellos no van a hacer ese tipo de revisiones, ellos no van a mirar si los refrigerios se fabricaron de manera adecuada. Eso se queda en el limbo, eso es una parte oscura y es una de las garantías que debe dar el municipio de Medellín, que los refrigerios, todo lo que se entregue, los productos que se entreguen sean de la mejor calidad y al menor costo posible. Entonces, mire que esa opacidad, eso que venimos hablando de debilidad en la información, eso que venimos hablando sobre esos elementos que nos encontramos ahí, esos hallazgos que nos encontramos ahí en esta investigación, pues tienen mucha razón y es que la alcaldía en algún momento no está garantizando que esos servicios se presten de manera óptima y nosotros los ciudadanos no, por
la dificultad para acceder a la información, tampoco podemos hacer los controles necesarios para que eso se cumpla de esa manera. Óscar, ya ahí teníamos los primeros cuatro elementos, ¿nos faltaba alguno? No, ahí están los cuatro. Antes de que de pronto Samuel le dé paso a la dimensión segunda de la institucionalidad, a mí me cabe una duda ahí, Víctor, respecto a en ese punto donde estabas ahí exponiendo de la contratación, y es que me asalta una duda cuando yo veo que las contrataciones que le dan a X, Y o Z organización, si esté dentro de la especialidad que ellos manejan, por decir algo, bueno, un contrato por ahí que es de una obra civil y se lo dan a un señor que el negocio de él es una panadería. Eso puede pasar, Óscar. Es muy posible que pase, y ahí es donde está el riesgo de corrupción. Es muy posible que pase por lo que te decía. El interventor no llega hasta la última parte de la contratación de esa gran escalera, sino que el interventor se queda simplemente en los informes que le entrega el primer contratista, que es la entidad pública. Vamos a decir, en el caso de Colegio Ahora, Mayor, ahora. en el caso de Pascual Bravo, ITM, de esas organizaciones, Telemedellín, de esas entidades que prestan ese servicio de contratación interadministrativa. Pero de ahí para abajo, el interventor o el supervisor, en este caso son más que todo supervisores, el supervisor no baja hasta allá, simplemente se limita a decir, bueno, el que maneja los alimentos tiene certificado de manejo de alimentos, sí, véalo, pero el certificado se lo entregó a ser comunitario. Pero hacer comunitario contrató con un señor que no sabemos si él sabe, tiene ese certificado, si el lugar donde hace los salpicones está adecuado en condiciones de higiene para garantizarle la salud a los ciudadanos. Eso no lo sabe el supervisor, y mucho menos lo sabe la Contraloría, que revisa y chulea punto a punto que le hayan entregado el certificado de manejo de alimentos, que le hayan entregado esto y lo otro. Entonces es muy posible que en un momento de esos, Oscar, para responder tu pregunta, le entreguen un contrato a una panadería para hacer servicios de construcción de andenes, cuando una panadería no tiene nada que ver en eso. Pero es posible que pase precisamente por ese tipo de contratación que se está dando. No sé, Samuel, o si continuamos, Oscar, con la Sami, dimensión. dale, dale a la dimensión de la segunda de la institucionalidad, a los Pero puntos. antes de salir de este tema del acceso a la información, vale la pena también hacer mención a algo que nos sucedió en la administración anterior, que cuando pues, teníamos necesidad de consultar muchas cosas de presupuesto participativo, pues íbamos a la página de la alcaldía a buscar esa información. Muy convenientemente, pues por decirlo de alguna manera, desapareció buena cantidad de esa información que antes estaba en la plataforma de la alcaldía y hoy ya no se encuentra. Si no es porque nosotros en su momento hicimos, pues tomamos unos pantallazos de esa información, no tendríamos esa información. No sabemos si la migraron a algún lado, pues siendo como optimistas que hayan pasado esa información a otro lugar, pero en lo que hemos podido indagar en la plataforma de la alcaldía, vemos que toda esa información que consultamos anteriormente con tanta facilidad hoy no está. Sí, Samuel, y ahí hay una cosa muy preocupante, y es que con la supuesta implementación de un mejor sistema de información que ayudara a la evaluación, nos encontramos eso precisamente, es que sucedió eso, Samuel, que bajaron una página que había de presupuesto participativo, donde uno podía encontrar datos estadísticos históricos de cómo se había ejecutado recursos públicos, lo que le permitía a los veedores y a los ciudadanos hacer análisis históricos de la forma como se contrataba o se invertía los recursos en presupuesto participativo. Eso en realidad fue una gran falla, y eso es una gran debilidad para lo que se debería considerar el sistema de información que necesita la ciudadanía y que supuestamente la alcaldía de Medellín estaba mejorando o implementando de mejor manera. Pues ahí quedó un gran vacío, Samuel. Bueno, frente al componente de institucionalidad, pues digamos que ahí
unos hallazgos. El primero habla de la centralización de los contratos en pocos actores. Sí, ese elemento es muy importante y va referido precisamente a ese tipo de contratación. Decíamos que gracias a los convenios interadministrativos o en otros tiempos los convenios de asociación, pues el operador o el contratista en ese momento queda en libertad de contratar como quiera a los servicios que tiene que prestar. Y el fenómeno que nosotros hemos encontrado es que esa contratación por lo regular se la entregan a una organización o a un cacique o a un líder en una comuna. Eso concentra la contratación porque eso pasa, no, o sea, pasa en todas las líneas, en todas las secretarías, o sea, pasa en cultura, pasa en medio ambiente, pasa en salud. En el periodo pasado nosotros hicimos un programa donde mostramos hacer comunitario y tres juntas de acción comunal más de la Comuna 6, cómo concentraron el mayor volumen de contratación de diferentes secretarías, INDER, Cultura, Medio Ambiente, bueno, de diferentes secretarías concentraron contratación en ellos. Y eso tiene un problema más grave y por eso es que hablábamos que hay elementos éticos, elementos políticos, elementos legales, que si bien la contratación de convenios con convenios interadministrativos es legal, porque la ley 80 lo prevé, en la parte ética, en la parte política, tiene unas repercusiones muy graves. Entonces, este señor en la Comuna 6, esta organización que es de una familia, que además hacen parte de los escenarios de participación como consejeros, como presidentes de Aso Comunal, como presidentes de Junta de Acción Comunal, como un montón de cosas, pues estos señores concentran la participación y concentran el poder político. Entonces ellos mediante esa contratación le dan contraticos a otras organizaciones, a otras entidades, a otros líderes, lo que les permite mantener un grupo de líderes de 100, 150 líderes que les aprueban, que parecen que le aceptan todo lo que esta organización proponga y diga. Eso concentra la participación también, además de concentrar el poder político, el poder económico, pues concentra la participación y este señor o esta organización, ese grupo familiar, se pueden dar el lujo de sacar de los escenarios de participación a los contradictores, a los que se atreven a opinar de diferente forma. Entonces, ese elemento es muy, muy, muy importante, la concentración de la contratación, que si se hiciera mediante contratos de mínima cuantía, le garantizaría a la Junta de Acción Comunal no tener que ir a arrodillársele o a someterse a ese presidente, a ese líder, a ese cacique, no tener que ir a someterse a lo que él quiera hacer con él, que es lo que está pasando un poco en la Comuna 6, que hay un montón de líderes sometidos a un cacique porque él tiene el mayor volumen de la contratación. El otro punto, Samuel. No, pero ahí continuando como con ese punto, nosotros incluso desde la publicación que hicimos en el año 2016, donde planteábamos pues la propuesta de sistema de evaluación, monitoreo, seguimiento y evaluación para la comuna, nosotros ahí también estábamos haciendo alusión a ese tema, precisamente cuando abordábamos la ley 1150 de 2007. En su literal C del numeral 4 del artículo segundo, habla que en aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. Lo decíamos mucho, que cómo es posible que estas personas que contratan primero están en los espacios donde se define qué es lo que se va a contratar. Entonces están casi que dirigiendo la contratación para sí mismo. Exacto, ese es el caso que se presenta en la Comuna 6 con esta organización, o sea, hacer comunitario. Son dos esposos, el esposo es presidente de,
Es presidente de la Junta de Acción Comunal, perdón, de la Socomunal, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín de Porres, es coordinador de la mesa de Recreo Deportes cuando existía, no sé si todavía existe, es consejero de Recreo Deportes, hace parte del comité de comunicaciones, la esposa es la consejera de organizaciones sociales y también hace parte de otros colectivos, de otros grupos. Entonces, esto se viola flagrantemente la ley 80 y ¿cuál fue la que mencionaste, Samuel? ¿La qué? La modificatoria de la ley 80. Exacto, se viola flagrantemente. ¿Cuál es el número? La 1150 de 2009, de Exacto. 2009. La 1150 de 2009 que precisamente habla sobre eso. Ellos están en los escenarios de priorización, como es el Consejo Comunal de Planeación, donde se priorizan necesidades, donde se priorizan recursos y donde se destinan recursos. Ellos están ahí en ese proceso de planeación y, por supuesto, pues destinan recursos para luego ellos contratarlo a través de su organización Hacer Comunitario, a través de la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín y de otras juntas, de otros que están ahí, porque también el presidente de la Junta de Acción Comunal de San Francisco también hace parte de ese grupo de organizaciones o de líderes que están cooptando ese escenario de participación ciudadana. Miramos entonces el otro punto, Samuel. Sí, el segundo habla, perdón, sí, el segundo habla de la alta discrecionalidad por parte de las entidades responsables del proyecto, el contratista y los actores de la gobernanza locales. Si ustedes analizan bien y tienen en cuenta el primer informe que presentamos, se repiten muchas cosas que pasaban en el 2015, aún continúa, se sigue repitiendo el escenario, no se ha logrado transformar ese estado de cosas, se sigue utilizando contratación que favorece todos esos fenómenos de corrupción. Pues este también ya lo habíamos dicho allá y es que, a ver. En la alcaldía de Medellín pasó en el periodo del alcalde Federico Gutiérrez, que después de muchas denuncias, no solo de esta veeduría, sino la veeduría del Plan de Desarrollo de Medellín y de otros entes de control ciudadano, se denotó, pues se evidenció que los secretarios tenían una capacidad, pues una posibilidad muy grande de decidir hacia dónde iban esos recursos. Recordemos que también encontramos en algún momento que las secretarías actúan como islas, o sea, el secretario casi que puede ser un alcalde en esa línea o en ese tema de la secretaría porque tiene mucha autonomía para tomar decisiones. Pues bien, la decisión que tomó el alcalde Federico Gutiérrez en un inicio fue trasladar toda la contratación a la Secretaría de Suministros. Pero paradójicamente, en la mitad del periodo o antes de la mitad del periodo, regresó esa potestad a los secretarios, porque según nos explicaron a nosotros, los secretarios tienen unas funciones y dentro de esas funciones está determinar la contratación o cómo se ejecuta o bueno, algo así. Resulta que esa, como me repetí la palabra, Samuel, que es que se me va mucho, tiene mucha que. La alta discrecionalidad. Exacto, resulta que esa discrecionalidad del alcalde, del secretario, en determinado momento, no estoy diciendo que haya pasado, nosotros no pudimos evidenciar eso, pero en determinado momento el secretario puede hacer lo siguiente, esto a manera de ejemplo. Le da mediante un convenio interadministrativo a Metroparques un contrato. Y en ese contrato, como Metroparque ya no tiene que sacar a licitación, el secretario tranquilamente va a pagar un favor político para asegurar en un determinado territorio que los objetivos que tiene que lograr los logre más eficientemente o mejor, de mejor manera, o sin muchos obstáculos, puede decirle al representante de allá de la otra entidad, decirle, bueno, pues téngame en cuenta a estos señores. Fácilmente eso puede pasar porque ya como decíamos antes con los convenios interadministrativos, pues la otra entidad no tiene la obligación de sacar a licitación pública y lo puede hacer como se dice por ahí, Samuel, a dedo, ¿no es cierto? A propósito del escrito que encontraste por ahí.
Sí, que habla de emergencia manifiesta. Pero Exacto. antes, pero ahora más tarde abordamos ese tema. Listo, entonces ese es un elemento, la discrecionalidad, el alto grado de discrecionalidad. Y esto, ojo, esto no lo tiene solo el secretario. La gobernanza local a través de la junta administradora local, del Consejo Comunal, Consejo Comunal de Planeación, también tienen un alto, eso lo detectamos en este informe, nosotros lo vamos a colgar en nuestro blog para que lo puedan ver más a profundidad. También los que entrevistamos, las personas que entrevistamos para para esta investigación, nos decían que sí, que el edil tiene una gran discrecionalidad para decir, por ejemplo, con quién se contrata y con quién no se contrata, y además hasta para determinar algunas personas que deben llegar a ser parte de ese contrato como profesionales, como líderes de movilizadores o dinamizadores o promotores, también los ediles, y ni se diga pues el cacique de la comuna con esa concentración de la participación en el Consejo Comunal de Planeación, ese sí que tiene poder para decir a su discreción qué se hace, en qué se invierte y en qué no se invierte. Dale, Samuel, el otro punto. El otro punto habla de extensas cadenas de contratación. Bueno, eso lo venimos hablando hace rato desde el informe anterior, como les decíamos, se repiten, o sea, la cosa no ha variado mucho desde el 2015 a 2016, a 2017-2018, que es este último informe. La cosa no ha variado mucho y pues se sigue dando esa gran cadena que, como dijimos ahora, o esa escalera que es la Secretaría, el contratista, o sea, la otra entidad, el operador, ese operador a su vez contrata otro operador. Aquí hay que decir, Samuel, a propósito, y compañeros y las personas que nos están viendo, a propósito de esa cadena, el alto riesgo que tiene eso es el siguiente. Mire, les voy a dar un ejemplo que sucedió en la ciudad de Medellín en el periodo anterior. No les voy a decir un nombre porque no lo tengo ahora claro, pero sucedió lo siguiente. La Secretaría de Participación Ciudadana contrató con Colegio Mayor de Antioquia el fortalecimiento de las juntas de acción comunal, una cosa que se hace por lo regular cada año en el fortalecimiento de las juntas de acción comunal o de las organizaciones comunitarias a nivel de Medellín. Resulta que no se sabe por qué. Yo creo que el que menos tuvo que ver en esa contratación fue el rector de del Colegio Mayor de Antioquia. Yo creo que ahí tuvieron que ver otros menos el rector. Por algunas entrevistas que tuvimos con él, el rector tuvo que contratar a otra entidad, tengo entendido, de Bogotá o de fuera de Medellín, a otra entidad para que ejecutara ese contrato, porque el Colegio Mayor de Antioquia no hace eso. Colegio Mayor, a propósito de lo que decías ahora, Óscar, Colegio Mayor de Antioquia no fortalece organizaciones. La misión del Colegio Mayor de Antioquia es educación, educar. Bueno, pues entonces Colegio Mayor de Antioquia contrató con otra entidad que desafortunadamente ahora no me acuerdo el nombre, si alguien me está escuchando por ahí tiene el nombre, algún comunal lo dice. A propósito, hago aquí un paréntesis para saludar. Bueno, enseguida saludo a un montón de gente que hay por acá. Entonces, Colegio Mayor de Antioquia contrató con esa entidad, la cual al parecer no tenía suficiente músculo financiero ni capacidad administrativa para atender ese tipo de contratación. Esta entidad a su vez contrató en la mayoría parte fue con la Sasocomunal, en la Comuna 6 fue con Hacer Comunitario, que es la organización del presidente de Asocomunal. Y esta organización Hacer Comunitario a su vez contrató con las juntas de acción comunal. Y las juntas de acción comunal, algunas de esos contratos ellos lo servían, otros lo servía Hacer Comunitario. Por ejemplo, la reparación de un sanitario en una junta de acción comunal como parte del fortalecimiento, que fue una denuncia que nos llegó. Hacer Comunitario lo contrataba con cualquier albañil, persona que ha trabajado ese tema, y eso quedó mal hecho, pues de malas, el presidente de la Junta de Acción Comunal se tiene que aguantar ese varillazo o esa pérdida. Entonces, bueno, en esa escalera de contratación que estoy narrando, se quedó sin músculo financiero y administrativo el operador que contrató Colegio Mayor de Antioquia, y eso significó que no le pagaran contratos, o sea, que no hubiera con qué pagarle contratos a la escalera de ahí para abajo.
Eso fue un problema porque al secretario, ¿cómo es que se llamaba? ¿O se llama? El secretario Andrés Felipe Bedoya le tocó pues reunirse varias veces con presidentes de juntas de acción comunal, con presidentes de asocomunal, a ver cómo se solucionaba el problema, porque el rector también estaba encartado con ese asunto. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo al respecto y él nos decía, pues es que yo ahí no tengo nada que hacer. O sea, el que falló fue esta entidad, la secretaría tendrá que responder. Entonces, ¿en cabeza de quién cae la responsabilidad? Tengo entendido que todavía hay juntas a las que no les pagaron, a las que no les terminaron las cosas que supuestamente les iban a entregar de fortalecimiento, como arreglo de sedes y cosas así. Tengo entendido que tampoco se terminó en algunas juntas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está haciendo los órganos de control como la Contraloría General de Medellín y la Personería? Porque todas estas denuncias nosotros las hacemos llegar mediante informes a esos entes. Y eso se queda guardado allá. Nosotros le pedimos que investigara al secretario de Participación Ciudadana para esa época y eso está durmiendo el sueño de los justos. Entonces, mire, la gravedad de estos convenios interadministrativos. Y esa escalera de contratación de la que está hablando ese punto del informe de la veeduría, Samuel. El último punto de esta dimensión, pues de los riesgos detectados, habla de la desarticulación de los procesos de priorización participativa con los proyectos de presupuesto participativo. Y aquí valga la pena hacer claridades, porque siempre llevamos varios años, digamos, discutiendo los términos y aquí es necesario también hacerlo. Nosotros siempre hemos venido preguntando, ¿cuáles proyectos? ¿En dónde están los proyectos? Y nunca, nunca nos presentaron un proyecto dentro del marco del plan de desarrollo de la comuna. Eso nos llevó pues a indagar con algunas personas, entre ellas servidores o funcionarios públicos, que nos decían ya cuando se veían como encerrados por la pregunta, decían no. Nos pasaron el tema de proyectos, que sí, no son proyectos, sino que son ideas de proyectos. Ahí no la bajaron, que son ideas. Después, algún otro se atrevió a decir, no, son enunciados de proyectos. Y alguien más, digamos que en la administración anterior también nos dijeron que sí eran proyectos porque habían unas fichas EBI. Y la claridad de eso es que las fichas EBI es el resumen de un proyecto. Si tenían la ficha EBI, ¿por qué no nos presentaban el proyecto? Porque es que es muy fácil uno diligenciar un formato de ficha EBI, digamos, al amaño del técnico de turno, partiendo de unas ideas, estoy siendo optimista, varias ideas que normalmente era una sola, porque era una sola la idea que se ponía en el formato de presupuesto participativo. Entonces, a partir de ahí y de lo que lograra conseguir de información, iba y diligenciaba la ficha de EBI, pero no porque fuera soportado en realmente un proyecto. Entonces, haciendo como esa claridad, también mencionando que para ajustar, digamos, y que de manera muy apretada, esas ideas de proyectos que ya, digamos, ya quedó así en el plan de desarrollo de la comuna, ya no aparecen como proyectos, sino como ideas de proyectos que sigue siendo también muy, muy, muy grande el nombre para una oración, que con eso se va a atender una cantidad de personas o unas necesidades en un territorio. Acomodan de cualquier manera una idea de proyecto a una línea o a un proyecto del plan de desarrollo municipal, para poder que sí se vea como direccionado o más bien relacionado el plan de desarrollo local con el plan de desarrollo municipal. Sí, Samuel, antes de meterme en esa línea, que lo que vos acabas de decir es muy importante, antes de entrar en la línea, permítame, yo saludo a un montón de gente que hay por aquí que hemos ido dejando ahí sin saludar. Juan Carlos, Huertas Díaz, un saludo muy especial, muchas gracias. Fabio Alonso Naranjo, muchas gracias. Carlos Molina, muchas gracias. Freddy Alfonso Eusaquén, don Freddy, un saludo muy especial. A nuestro compañero y amigo,
Hamilton Suárez, un saludo muy especial, dice, muy importante y preocupante que lo que demuestra. Jurídicamente esto sienta un precedente, pues debería ser asumido por los entes de control como una denuncia, como una alerta sobre unos temas que están pasando, pero nosotros lo hemos hecho muchas veces, Hamilton, ante las entidades competentes, la Contraloría, la Personería, y por lo regular, no, es más, lo hicimos, presentamos varios informes, los hemos presentado en el Consejo de Medellín, y para el Consejo de Medellín pasan desapercibidos porque nunca nos dan siquiera una respuesta. Y también se lo enviamos a la Personería y a la Contraloría y nunca se dignan siquiera decir, recibimos su informe y lo vamos a analizar y esto fue lo que encontramos y creemos que ustedes no tienen la razón por esto, eso nunca pasa. Pero bueno, ahí seguimos haciendo la tarea y este es otro medio de hacer evidente estos riesgos de corrupción. Samuel, respecto a este tema, muchas gracias a todos ellos. También está Andrés Felipe Ríos Fernández. Muchas gracias, Andrés, por estar ahí en sintonía. Samuel, en este tema es muy preocupante porque supuestamente nosotros tenemos un plan de desarrollo que tiene unas líneas, tiene unos programas, tiene unos componentes, tiene unos proyectos, tiene supuestamente también unas ideas de proyectos, pero si usted la revisión y en el análisis que nosotros hemos hecho a lo largo de estos, ¿cuántos años ya, Samuel? ¿Nueve? Sí, llevamos para 9 años. Bueno, a lo largo de estos 9 años nos encontramos que por lo regular la priorización de los recursos no se hace con miras a satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía y mucho menos para atender lo que se planeó en el plan de desarrollo, lo que hay en el plan de desarrollo. Por lo regular lo que se va es atender las necesidades del contratista. Para eso el contratista está en el Consejo Comunal de Planeación, para dar línea y trazar hacia dónde se debe destinar los recursos. Como que, por ejemplo, como tablados, carpas, videobeam, sonidos, cosas que este operador de la comuna puede prestar, personas para movilización, para todo eso que se requiere. Entonces, por lo regular, los proyectos los enfocan a solucionar la problemática no de la manera adecuada como se debería, sino para tratar de atender, para atender las necesidades de contratación que tienen los contratistas en la comuna. Eso es muy grave. Está bien que nosotros siempre hemos defendido que esa contratación se debe hacer con las entidades de la comuna, se debe hacer con las organizaciones de la comuna, con las entidades de la comuna, pero porque esas entidades tienen la capacidad de atender las necesidades que se están planteando en el plan de desarrollo, las ideas de proyectos, no porque el recurso le va a servir a esa entidad, como está haciendo, por ejemplo, la alcaldía de Medellín con los convenios interadministrativos, fortalecer a Telemedellín, fortalecer a Colegio Mayor, fortalecer a Metro Parques, que para que esas entidades salgan boyantes, no se quiebren, no se acaben, pero las necesidades básicas quedan relevadas, relegadas. Entonces, así se está haciendo en la comuna. En la comuna no se están atendiendo las necesidades básicas de acuerdo a un análisis técnico que responda a eso, sino más bien a las necesidades que tiene el contratista de turno. Hoy es el periodo pasado, los 4 años anteriores, puede ser comunitario, la Junta de Acción Comunal San Martín, la Junta de Acción Comunal San Francisco, pero estos 4 años, ¿quién va a ser? ¿Van a seguir siendo ellos o qué? Y van a seguir siendo satisfaciendo esas necesidades de contratación de ellos. Ese es un interrogante grave que nos queda ahí en ese análisis. Samuel, ¿había otra línea? No, ahí la tercera dimensión de pesos y contrapesos, Óscar. Sí, en esa dimensión tenemos unos puntos como es el de la debilidad de procesos de rendición de cuentas sobre el tema específico de las comunas. Ah, ese es un tema bien interesante, Óscar. Yo no sé si usted lo ha vivido en su comuna y en su barrio, pero principalmente en su comuna. Y es que la rendición de cuentas, a pesar de que hay un COMPES que da las pautas, todos sabemos que los COMPES no son obligatorios, no es de obligatorio cumplimiento, pero sí son instrumentos muy importantes para que los funcionarios públicos oriente su gestión.
Entonces, hay un Compass que plantea claramente los pasos, cada uno de los pasos, paso a paso, que se debe hacer en una rendición de cuentas. Uno de ellos, Samuel, por ejemplo, es entregar la información de manera previa para que el ciudadano lo pueda leer, conocer y ir a la rendición de cuentas informado. Pues eso no pasa nunca. Entonces, las rendiciones de cuentas, incluidas la de los alcaldes, ojo, incluida la de los alcaldes, se volvió un show. Entonces llevan un grupo musical, un grupo de danza, un grupo de baile, un cuenta chistes, una obra de teatro, cualquier cosa que se gasta casi el 50% del proceso de rendición de cuentas. El otro 50% de rendición de cuentas es presentando lo que tiene el contrato, que eso ya lo sabíamos desde de manera previa cuando nos presentaron inicialmente el contrato. Entonces vuelven y nos presentan el contrato, pero nunca con las miras de decir, vea, esta fue la plata que estaba destinada, este fue el recurso que se gastó y esto se gastó en esto, en aquello otro, en lo demás allá. Y lo peor, sin decir cuáles son los resultados, cuáles fueron los impactos, cómo se benefició la comunidad. Eso nunca sale en las rendiciones de cuentas. Entonces terminamos con un show, la gente recibe su refrigerio. Yo me acuerdo que en una rendición de cuentas, en un aula pequeñita, al ser comunitario nos llevó un informe, perdón, un sonido que no se necesitaba, porque los expositores, con simplemente hablar, los escuchábamos. Pues tuvieron que apagar el equipo de sonido porque eso estaba aturdiendo a la gente. Un aula pequeñita y un equipo de sonido, un parlante grandote, pues eso aturdía a la gente. Entonces terminaron apagando, pero por ese servicio hubo que pagar. O sea, tuvimos que los ciudadanos pagar esa supuestamente. Entonces, sí, eso se vuelve un show y usted va y mira los alcaldes anteriores, inclusive la Contraloría General de Medellín ya no tiene la obligación de hacer rendición de cuentas, pero hace una rendición de cuentas que también se prevé en el Compes, y usted va a ver que se encuentra refrigerios muy buenos, se encuentra una distracción aquí, un jueguito allá, una cosita allá en la rendición de cuentas de la Contraloría, pero nunca los informes de la Contraloría diciendo, vea, yo detecté esto, me encontré esto, aquí hay un alto grado de corrupción, aquí estamos pendientes de esto otro. Eso no lo encuentra uno en esas rendiciones de cuentas. Entonces, sí, hay una debilidad muy grande en las rendiciones de cuentas que se deberían someter más al COMPES y revisar desde el COMPES, hacer el paso a paso desde el COMPES, que sí garantizaría una mejor rendición de cuentas. Víctor, En esa Víctor. rendición de cuentas, a mí me llama la atención en cuanto a los comunales, el famoso llamado día blanco, que es la platica más mal botada que puede haber, porque ese día es más negro que la negra noche, apagando todas las luminarias de Medellín. Pero venga que Dale, Sammy. con respecto a eso, y digamos, haciendo uso de la pedagogía, vale decir que si bien hay un COMPES de 2010, es el 3654, que es la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a la ciudadanía, digamos que ahí nos muestran, pues nos dicen inicialmente qué es eso de rendición de cuentas y qué compone una rendición de cuentas. Pero antes de ahondar en eso, mencionar que posterior a ese COMPES, para el 2014, se promulga el manual de rendición de cuentas. Y en ese manual de rendición de cuentas de 2014 aparece en detalle cómo se debe hacer un manual perdón, La rendición de una rendición cuentas. de cuentas. En el COMPES plantea que los componentes de la rendición de cuentas son tres. Son sencillos, digamos, al menos para describirlos. Yo sé que para llegar a un proceso de rendición de cuentas es mucho lo que hay que trabajar. El primer componente es la información, ya lo decía Víctor, información que debe estar de manera previa disponible a la ciudadanía. No llegar con los paquetes de información el mismo día de la información, que con solo ver uno el ladrillo de información de una carpeta, la gente no se va a acercar a mirarlo. Eso como primer elemento. La información de carácter correspondiente de manera previa al evento de la rendición de cuentas. El segundo componente es la explicación, que es el evento como tal. Van a decir qué fue lo que se hizo, o sea,
qué se atendió, cómo se hizo, cuánto se gastó y de qué manera pues sucedieron todo lo que tiene que ver con la ejecución de ese recurso. Y una tercera y un tercer componente lo plantea el COMPES como la sanción. En otro lugar se encuentra uno, es el término como de pues como de valoración, sea positiva o negativa, porque se puede dar cualquiera de los dos. Si no lo hizo de manera adecuada, pues la sanción va a ser negativa. Si lo hizo de manera apropiada, digamos que el reconocimiento va a ser positivo. Y ahí también menciona algo, y es una frase que nos ha gustado utilizar mucho, porque dice de la siguiente manera: rendir cuentas implica la obligación de responder a preguntas incómodas. Y al revés, exigir cuentas implica la oportunidad de hacer preguntas incómodas. Yo quiero y recalco el tema de preguntas incómodas porque obviamente cuando la comunidad no ve reflejado la satisfacción de una necesidad vía proyecto, obviamente en ese momento es que van a preguntar, venga, ustedes dijeron que iban a, voy a poner un ejemplo, ustedes dijeron que nos iban a pavimentar la calle, allá llegaron, tiraron una tierrita y quedó lo mismo o quedó peor. Eso es una pregunta incómoda para el funcionario que está diciendo que sí se cumplió con a cabalidad con ese contrato, que así se recibió de parte de la interventoría y que quedó cerrado y cumplido el contrato. Entonces, esas preguntas incómodas que tanto les pueden molestar a los funcionarios son también preguntas incómodas que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de realizar. Sí, Samuel, antes. yo no sé si equivocadamente yo estoy haciendo una diferencia que no es como la más apropiada, porque para mí no es lo mismo un balance de gestión donde te están diciendo a vos, vea, que ve, que fue que hice esto, aquello, lo otro. Y otra cosa es una rendición de cuentas donde te digan en detalle cómo se hizo, cuándo se hizo, por qué se hizo, cuánto se invirtió en hacerlo, pues que sea como más detallado. Entonces mucha gente dice, no, vea, nosotros hicimos esto, esto y esto, aquello. E inclusive usted va a mirar y va a ver y ve que realmente lo que dicen que hicieron, no lo hicieron. Oscar. Tenés toda la razón. El tema es que se confunde una rendición de cuentas con un informe de gestión. Claro, informes de gestión todos tenemos. ¿Qué hacemos en el día a día? Eso lo podemos soportar. Pero lo que implica una rendición de cuentas, creo y me atrevo a decirlo, no se ha cumplido en ninguna por esos tres elementos. La información no se entrega de manera oportuna. La explicación o el diálogo que debe haber en el momento del evento tampoco se hace porque ellos cuentan qué fue lo que hicieron y digamos, informan su gestión, pero cuando ya empieza el momento de hacer esas preguntas incómodas, no hay tiempo, ya nos tenemos que ir, nos cogió la tarde, tenemos que ir a hacer otra rendición de cuentas a otra comuna. Entonces siempre son así. Los funcionarios siempre llegan a hacer el saludo protocolario de ellos y ellos a nombre del alcalde dan su informe y me tengo que ir ya. O sea, a la comunidad no le dan el espacio para que pregunte. Por insignificante, por tonta que pueda ser la pregunta, debe estar el funcionario para dar respuesta. Y mucho menos el tema de la sanción, porque digamos que con ese informe de gestión, como se hizo tanto, pues hay que pesar, ellos hacen mucho, porque es lo que le dicen a uno, pues si hacen tanto, ¿cómo los van a sancionar? Hombre, hicieron tanto que no debían hacer, pero dejaron de hacer lo que sí tenían que hacer. Entonces ahí implica el tema de la sanción negativa, porque vuelvo al asunto, puede ser un reconocimiento positivo porque hicieron bien el trabajo. Compañero, ahí hay que decir que como para complementar un poco, es que el informe de gestión debe hacer parte de la rendición de cuentas, como también es el informe económico, como también es el informe de los impactos que se lograron, los indicadores que se mejoraron, todo ese cuento. Es que la rendición de cuentas involucra muchos elementos. Permítame, antes de que vamos con el siguiente punto, continúo saludando a Elvin Pino Mosquera. Elvin,
Elvin tiene que mandarnos las pildoritas, hombre, para que las vamos pasando a raticos, que las vaya grabando y nos las va mandando. Tenemos que hablar con Pino, hombre. Un saludo muy especial para Pino. Amaneció fino. Aure Aricapa dice por ahí, el clientelismo local ayuda a que los procesos en la comuna no generen un verdadero desarrollo. También está por ahí Claudia Flores. Un saludo muy especial para Claudia. Gloria Flores también lo está viendo. Elvin nos dice, hubo un retraso por firmas. Ah, bueno, aquí, vea, aquí está la píldora de Pino, vea. Hubo un retraso por firmas en el plan de desarrollo municipal por la emergencia del COVID. En fin, saludos desde la distancia. Ojalá nos volvemos a ver, aunque ya que lleve parcialmente 44 días sabáticos por la cuarentena y ocupado con mis cosas y enfocado en lo que se viene posterior a la cuarentena. ¿Verdad, hombre? Pino, ahí nos dio una pildorita Pino, ¿sí vio? Lo está viendo también Mario Arboleda, un saludo a don Mario en el barrio Pedregal, un saludo muy especial. Faber Andrés Ramírez, hombre Faber, de Castilla me parece que es Faber. Faber, un saludo muy especial. Bueno, compañeros, entonces el siguiente punto, ¿cuál es, Samuel? El O Oscar. otro punto en la dimensión de los pesos y contrapesos dice insuficiencia en los controles por parte de las autoridades competentes. Sí, ahí hay varias autoridades que hay que tener en cuenta. Mire, empezando por la administración municipal, la Secretaría de Evaluación y Control tiene un papel fundamental que si bien algunos secretarios de Evaluación y Control cumplen muy bien con su función porque son periodos intermedios, o sea, los 2 primeros años del alcalde tienen como secretario de Evaluación y Control uno que viene del periodo anterior, entonces eso da algún grado de independencia a ese secretario para que pueda hacer buenas evaluaciones. Sin embargo, encontramos que los informes que nosotros le enviamos tampoco tienen respuesta adecuada que diga, bueno, lo leímos, esto estamos de acuerdo, aquello no estamos de acuerdo. Luego, si pasamos a los entes de control, pues la Contraloría General de Medellín, que le toca la parte fiscal, desafortunadamente la Contraloría se queda en el globo, o sea, la Contraloría evalúa procesos. Como ellos tienen un porcentaje de contratación que tienen que revisar, pues ellos evalúan contratos grandes para no tenerse que poner a evaluar contratos pequeñitos, que sería muy engorroso. Entonces evalúan contratos grandes y por supuesto, pues ven el globo, no ven la minucia que vemos los ciudadanos de veedores cuando hacemos este tipo de investigaciones donde vamos a cuánto valió el salpicón del refrigerio, de qué manera se hizo, cuánto valió la pala, cuánto valió la carreta, cuánto valió esto y cuánto valió aquello otro, que le serviría mucho a la entidad si considerara en las veedurías unos aliados, pero desafortunadamente los anteriores contralores, no sé la contralora que hay ahora, cómo irá a actuar, pero los contralores anteriores miran por encima del hombro a los veedores, no les prestan atención, no consideran siquiera por simple protocolo, digámoslo, al menos devolverle un concepto respecto a los informes que entregamos veedurías como nosotros. Debería decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, esto lo hemos evaluado, esto no, eso no pasa, eso no pasa. Entonces, las contralorías desafortunadamente se quedan constantemente en informes muy positivos, algunos con planes de mejoramiento, a los cuales no se les hace tampoco el debido seguimiento, y entonces esos planes de mejoramiento tampoco llevan a que se cambie la dinámica ni la política. En cuanto a la fiscalía, porque ahí se dan casos también de delitos, pues también ha pasado lo mismo, le hemos mandado los informes, hemos hecho las denuncias, las hemos puesto con nombres, apellidos, números de cédula, pero eso no evoluciona, eso no pasa de ahí se queda. Y la personería pasa lo mismo. Las investigaciones disciplinarias, nosotros le pedimos el periodo pasado que investigara al secretario de Participación Ciudadana y a varios líderes, ediles y todo el cuento, y eso se va quedando ahí, refundido. Entonces,
La función de los entes de control en realidad es intrascendental, ineficiente, ineficaz, hay que decirlo así, por eso la corrupción, por eso los corruptos actúan de manera libre y tranquila, porque saben que no van a tener ningún tipo de sanción, o al menos no. Si le pasa a uno es una cosa pues extraordinaria. Aquí a un edil, un juez, lo mandó a la cárcel durante 2 o 3 días porque ni siquiera para cumplir con los derechos de petición cumplen, pero eso son cosas extraordinarias que además se vuelven noticia. Por ahí un periódico de Cartagena sacó una noticia de que un edil había ido a la cárcel por no responder un derecho de petición. Eso no es trascendental si tenemos en cuenta tantos problemas que hay. Otro punto, Óscar. El último punto en la tercera dimensión de pesos y contrapesos en estos riesgos de corrupción dice: retraso en la respuesta de las autoridades competentes frente a las demandas ciudadanas. Sí, eso es un poco lo que decía antes, Óscar, un poco lo que decía antes. Es que uno podría decir, inclusive, ni siquiera retraso, uno diría ni siquiera respuesta. O sea, ellos cumplen con lo que la ley les dice y es, le notifican a uno que recibieron la denuncia, que van a revisar si hay mérito para investigar. Y si hay mérito para investigar, pues se queda la investigación ahí, refundida. Y si no, de paso, de una vez le dicen, no, ahí no hay mérito para investigar y no vamos a asumir la investigación. Yo creo que las entidades de control, o es lo que hemos encontrado nosotros, deberían ser más proactivas, tener más relacionamiento con con las veedurías ciudadanas. Aquí hay un grupo de veedores o de ciudadanos preocupados, o sea, ciudadanos que hacen control social. Está Medellín Cómo Vamos, está la veeduría del Plan de Desarrollo de Medellín, está Medellín Pa Dónde Vamos, y hay veedurías en varias comunas para diferentes temas, pero se termina uno, o muchos veedores se terminan por desalentar, porque es que un ejercicio de veeduría bien hecho, haciendo investigación, mire lo que cuesta en tiempo, en desgaste intelectual en varios aspectos, cuánto le cuesta a un ciudadano que no tiene recursos, que no tiene, que solo cuenta con su tiempo y sus recursos, porque las veedurías no son financiadas de ninguna forma. De pronto la veeduría del Plan de Desarrollo tiene un grupo de organizaciones que la financian, sí, la financian, pero los ciudadanos de a pie que hacemos veeduría lo hacemos con nuestro bolsillo, lo hacemos desde nuestros equipos, con lo que nosotros tenemos. Entonces terminan los ciudadanos por desalentarse al ver que los órganos de control, inclusive cuando nos hacen la reunión de veedores, Óscar, usted que ha asistido a eso, la Contraloría, nos llevan a darnos un almuerzo y nos llevan a darnos un refrigerio y a darnos una charla de Ley 80, que la conocemos hace rato, una charla de Ley 850, que la conocemos hace rato, y se quedan cosas intrascendentales cuando ese recurso se podría a utilizar para ayudarle a los ciudadanos, para ayudarle a los veedores. Entonces, desafortunadamente, Óscar, usted sabe que por ahí, y Samuel, por ahí hay una cosa que se llama Red de Apoyo Interinstitucional a las Veedurías, y ellos hacen sus propios eventos, capacitaciones, jornadas de capacitación. Lo mismo, Ley 850, Ley 80, lo mismo que cómo los veedores deben atender a los servidores públicos, lo mismo. Cuando las veedurías requieren fortalecimiento de otra forma y un acompañamiento, más que de fortalecimiento, yo diría acompañamiento con la gestión de los entes de control, siendo eficientes, atendiendo las denuncias y los informes, como este tipo de informes los 2 informes que estamos tratando hoy. Bueno, compañeros, ahí llegamos al cierre. Ahí llegamos al cierre de los 2 informes. Bueno, con los 2 informes lo que queríamos hacer era plantear el escenario para esa tesis, como les decíamos al inicio, esa tesis que queríamos dejar en el ambiente. Y la pregunta es, convenios, o la tesis que planteamos al inicio fue, convenios interadministrativos, una forma de contratación pública legal
pero con alto riesgo de corrupción. Esa es la tesis que nosotros planteamos. Ustedes dirán desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, desde donde nos vean, dirán si esos dos informes que nosotros planteamos sí son acordes a lo que estamos diciendo. Convenios interadministrativos, una forma de contratación pública legal, pero con alto riesgo de corrupción. Entonces, para pasar de esto, supongamos, vamos a suponer que la mayoría de personas que nos siguieron y nos están escuchando concluyen con nosotros que sí, que esa tesis es real, que esos contratos o esos convenios interadministrativos generan un alto riesgo de corrupción con los elementos que acabamos de plantear. Entonces nos atrevemos a plantearle la siguiente pregunta a la administración municipal, a la nueva administración, al presidente, al alcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero Calle, a su secretario de Participación Ciudadana, me ayudas, Óscar, a Juan Pablo Ramírez, Ramírez Álvarez. y al secretario y al director de planeación, porque tiene mucho que ver en este asunto, al doctor Jorge Mejía. sí, Jorge Mejía, a plantearles esta interrogante para que lo analicen, para que lo tengan en cuenta. ¿La administración municipal va a continuar utilizando de forma indiscriminada, mayoritariamente, estoy hablando del caso de presupuesto participativo, y recuerden de lo que hemos visto en la Comuna 6, y sin los debidos controles, los convenios interadministrativos, los van a seguir usando? Y lo decimos porque nos llegó nuestro colega, el señor Juan Carlos Restrepo, de la veeduría de la Comuna 12, nos hizo llegar un convenio que al parecer ya se va a empezar a ejecutar en la Comuna 6. No sé, Óscar, si nos contás de qué se trata ese convenio. Espérate, Perdón, yo el contrato, sí. es el contrato interadministrativo 46.085.189 de 2020. No sé si nos lees, Óscar, los elementos de ese contrato. Espérate, yo el contrato interadministrativo, sí, 46.085.189 del 2020. Objeto. PP, contrato interadministrativo para el desarrollo de acciones educativo-ambientales y de gestión en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Medellín. Parágrafo primero, alcance del objeto, desarrollar acciones educativas ambientales priorizadas por la ciudadanía en el ejercicio de planeación local y presupuesto participativo en las comunas 1, 6, 7, 11, 14, 15, 50 y 80, priorizadas por presupuesto participativo para la vigencia 2020, que logre la transformación de prácticas culturales en armonía con los ecosistemas. Valor total, 4.100 millones de pesos. Contratante, Alcaldía de Medellín, Diana María Montoya Velilla, Secretaria de Medio Ambiente. Contratista, Universidad de Antioquia, Wilson Antonio Bolívar, Decano de Educación. Bueno, vamos a tomar algunos elementos de este contrato para que miremos lo que veníamos hablando en los informes anteriores, los hallazgos de los informes anteriores. Bueno, lo primero es que es decir que es un convenio interadministrativo. Vuelve y juega, ¿no es cierto? O sea, volvemos a la pregunta. ¿La administración municipal se la va a seguir jugando con los convenios administrativos teniendo en cuenta lo que vimos en los informes? Y entonces aquí nos encontramos que el operador es la Universidad de Antioquia. La pregunta también va para la Universidad de Antioquia. ¿La Universidad de Antioquia va a seguir poniendo en riesgo su nombre, como ha pasado en N cantidad, como le pasó a la universidad, a la Fundación Universitaria SUMER, que ponen en riesgo su nombre como academia,
con resultados de proyectos o de procesos que son vacíos, que son simplemente la ejecución de recursos para satisfacer a contratistas en la comuna, que no ponen en desarrollo, que no ejecutan el plan de desarrollo ni atienden las necesidades básicas. La academia se la va a seguir jugando con eso, porque por lo regular salen de las comunas, no regresan y dejan ese vacío tan grande de haber ejecutado, como en este caso, 4 mil millones de pesos, que hay que decirlo, pues los 4 mil millones de pesos no para la comuna. El segundo tema es, en la Universidad de Antioquia va a caer en el juego que ha caído Colegio Mayor, que ha caído Metroparque, que se ha caído Telemedellín, que ha caído ITM, Pascual Bravo. Esa escalera de subcontratación donde no se garantiza los servicios que se van a prestar, no se garantizan condiciones laborales dignas para las personas que prestan ahí sus servicios, donde no se garantiza que los que lleguen realidad a la comunidad los servicios para satisfacer sus necesidades, le va a seguir apostando a esa corrupción que se da, ese abuso de poder, esa concentración de la participación, ese cierre de los escenarios democráticos, esa falta de democracia en los escenarios de participación, lo va a seguir fomentando tanto la administración municipal como la secretaría. Perdón, como la Universidad de Antioquia, en este caso el contratista, lo va a seguir haciendo. Esa es una pregunta válida porque ya hemos demostrado todos los fenómenos, todos los riesgos de corrupción que implican la contratación interadministrativa cuando se hace sin los debidos controles, y sin tomar las medidas necesarias para garantizar su éxito. La otra es. El otro asunto de lo que veníamos hablando, compañeros, que les decía que ahí hay una buena línea de investigación, y es, mire, aquí está la Comuna 1, la Comuna 6, o sea, empaquetaron todo lo que se priorizó. Volvemos al tema de empaquetamiento y desempaquetamiento. Empaquetaron todo lo que priorizaron la Comuna 1, 6, 7, 11, 14, 15, 50 y 80. Lo empaquetaron y se lo entregaron a la Universidad de Antioquia. Pero posteriormente la Universidad de Antioquia lo desempaquetará y lo desarrollará en cada comuna. Y en cada comuna va a tener que atender a las dinámicas políticas o politiqueras, a las dinámicas de concentración de la participación que se dé en cada una de ellas, a los cacicazgos, a los patrones que hayan de pronto en cada una de las comunas. Nosotros podemos hablar que aquí en la comuna se viene repitiendo casi desde el 2011 que llegamos el tema de los caciques. Hoy hay uno, pero antes hubo otro y antes hubo otro. Y los patrones, entonces. Aquí se le decía en la comuna, se le decía a esos señores, los líderes les decían, patrón, patrón. No, es increíble que los líderes que deberían de estar todos al mismo nivel, de manera horizontal, pues le decían al otro patrón. Yo creo que de pronto por ahí todavía, por debajo de la mesa, escondiditos, le dicen patrón. Entonces, eso es un riesgo de acabar con la cultura política, de desmejorar la cultura política. De tener líderes, en realidad líderes con capacidad crítica, con capacidad analítica, porque ¿cómo se dice? Se adecúan a lo que les dice el patrón, actúan como si fueran vasallos de un cacique, de un rey, de un patrón. Entonces, bueno, la otra, entonces ahí hay una cosa que en ese empaquetamiento uno dice, bueno, ¿por qué? O el análisis es por qué hemos encontrado, y que habrá que investigarlo, porque hemos encontrado reiteradamente que estas comunas empaquetan los contratos. ¿Será que ahí hay algún juego también en el tema de contratación que les permite a ellos participar y que la contratación siempre quede en unos actores en esas comunas? Bueno, habrá que revisarlo. Pero en reiteradas veces se ve que estas comunas, no todas, estas comunas que hay aquí, empaquetan y procesos. Bueno, la otra cosa es un valor grande. El contrato que revisamos también estaba empaquetado.
Y también estaba la comuna, entonces en ese estaba la comuna 6 con otras comunas. Ese asunto habrá que revisarlo porque definitivamente este fenómeno de la contratación afecta definitivamente y puede ser de manera positiva o de manera negativa las formas como se están dando los relacionamientos políticos, los relacionamientos democráticos en las comunas. Queríamos entonces, compañeros, plantear hoy esta reflexión partiendo precisamente de presentar una tesis. Esa tesis la argumentamos, la tratamos de sostener con dos investigaciones. Por eso queríamos gastarnos el tiempo en explicarlas, porque queríamos que se viera que no son reacciones de Víctor Quintero, de Samuel Valencia o de Óscar Mesa, ni de los integrantes de la veeduría, sino que obedece a dos investigaciones, una en el 2015 y otra en el 2018. Esta última acompañada, pues, como les decía, por Transparencia por Colombia y por la IAF, más desde la parte técnica, pues, de cómo se hace este tipo de control social con enfoque anticorrupción. Y que nos sirvieran de elemento para luego plantear y que ustedes hagan la reflexión, los quienes nos están viendo, hagan la reflexión y digan si esa tesis es cierta. Y la pregunta entonces para la administración, para la Contraloría, para la personería, para los operadores, Colegio Mayor de Antioquia, Metroparques, ITM, Universidad de Antioquia, la Universidad ESUMER. Se la van a seguir jugando sus imágenes y le van a seguir apostando los alcaldes, pregúntale a los alcaldes, le van a seguir apostando a fortalecer las entidades públicas con los recursos de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de las comunas menos favorecidas. Acuérdense que hace poquito presentamos un mapa de la que presentó la de la Veeduría el Plan de Desarrollo de Medellín, donde muestra cuáles son las comunas que tienen pobreza extrema, pobreza y población vulnerable. Y que ahí está la comuna 6, ahí está la comuna 7, ahí está la comuna 1. O sea, una serie de comunas que tienen un alto grado de pobreza extrema. Entonces se la van a seguir jugando a fortalecer entidades públicas con el recurso de las necesidades básicas insatisfechas de estas comunas. A la Contraloría, a la Personería se la van a seguir jugando a tener la cabeza metida entre la arena, como si nada pasara, como si nada sucediera. Creo que son preguntas válidas, compañeros. No sé si ustedes tienen algunas otras preguntas o reflexiones respecto a este tema que queríamos hoy traerle a a las personas que nos siguen a través de Facebook. Venga, Víctor, se nos queda. Dale, Samuel. gracias, compañero Oscar. No, siguiendo pues como con la reflexión frente a este contrato empaquetado del que estamos hablando, que es para ejecutar este año, que habla de un valor de 4.100 millones para distribuir en 8 comunas. No queda claro el valor específico en cada comuna. Eso, una cosa muy, digamos, por decirlo menos, muy sospechosa, porque entonces van a asignar de acuerdo a lo que considere en este caso la Universidad de Antioquia y hacer un recorderis de que la misma Universidad de Antioquia hace que 3, 4 años que estuvo desarrollando un proyecto con la comuna. Un proyecto que estaba por alrededor de 42 millones de pesos, en el momento de la rendición de cuentas, que valga la pena otra vez nuevamente insistir que lo que se hace no es rendición de cuentas, sino informes de gestión, solamente alcanzó a, digamos, a soportar de los 42 millones de pesos que tenía el contrato, solamente soportó 21 millones de pesos. O sea, el 50% lo pudo soportar en ese informe de gestión. Cuando se le hace la pregunta incómoda de qué pasó con los otros 21 millones de pesos, no supieron dar claridad a lo que nosotros, pues, digamos que por asumiendo que obviamente un contrato no es de gratis,
Eso tiene una administración, una interventoría y una utilidad. Pero en esos tres elementos no se subía al 20, 22%. ¿Dónde quedaba entonces ese 20, 30, 20 y pico, 30% que nunca nos supieron dar información? Y así se quedó la cosa. Volveremos entonces, y valga la pregunta también, volveremos a padecer lo mismo que vivimos hace 4 años, con que nos digan que de los proyectos, por poner el ejemplo, por 100 millones nos justifiquen 50 y digan que ya quedó listo. Ahí queda esa duda. Sí, Samuel, yo lo quería, permítame, yo saludo por aquí a unas personas que están conectadas, Estela Restrepo, un saludo muy especial para Estela, Elmer Jaramillo, compañero Elmer, muchas gracias, vecino mío, dice, obvio, siempre es para los mismos, y muchas gracias Elmer por ese aporte, por ahí también Jason Henao Rendón, un saludo muy especial para todos ellos. Bueno, no quería estos tipos de convenios, mire, la ley 80 es muy clara y la mayoría de la contratación pública se debería hacer mediante la licitación pública, que es lo que da mayor grado de seguridad o de al menos el mayor grado de evitar riesgos de corrupción. Pero también prevé la ley 80 que se le den este otro tipo de contratación, por supuesto, con los controles necesarios y con la justificación. Esto es muy importante, con la justificación, no con yo decir cosas que puedan, que yo considere o que el alcalde, el secretario considere como justificación, no con las justificaciones legales que están previstas en la ley. Aquí se dio un caso, Samuel, aquí se dio un caso que nos da entrada para el tema que tenés vos de ese trabajo de grados. Aquí se dio un caso con el Metrocable de aquí, que una investigación que hizo el barrio como rostro de ciudad, se encontraron con que el Metrocable obedece a un, ¿cómo se llama, Samuel? A una urgencia, Urgencia manifiesta. una Urgencia urgencia, manifiesta. exacto, una urgencia manifiesta. Y una urgencia manifiesta es una forma de asignarle o destinar recursos a un proyecto, pero eso también tiene que tener una justificación legal. O sea, tiene que demostrarse que la urgencia manifiesta en realidad existe. Eso nos dejó una interrogante muy grande a algunos líderes de la comuna, que nos pusimos a pensar, bueno, ¿y cuál es la urgencia manifiesta que planteó el alcalde de Medellín para justificar el Metrocable Picacho? Lo cierto del caso es que el Metrocable ha tenido todos los problemas que tienen a nosotros, que quiera. A nosotros nos dice que tiene todo el presupuesto para desarrollarse, pero nosotros que vivimos en la comuna vemos que ese proyecto ha avanzado lento, 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 como si no tuviera recursos. Ahora, digamos que les benefició la emergencia para parar el proyecto y esperar a ver si les llegan recursos, porque lo que tenemos claro es que el gobierno nacional no ha destinado los recursos para el proyecto con que ellos lo habían presupuestado. Que además también esta investigación del barrio como rostro de ciudad también demostraba que no estaba muy claro ni muy cierta la garantía en la parte económica del desarrollo del proyecto. Entonces, mire, esos son elementos que se utilizan para tomar decisiones políticas, para tomar decisiones a dedo o decisiones de contratación a dedo, entregar contratación a dedo, entregarle contratación a los amigos, entregarle contratación a aquel que me ayuda a mostrar una gestión así sea mentiras, así no sea realidad. Eso es el riesgo, eso es lo que hoy queríamos alertar sobre los riesgos que tiene la contratación que está por fuera de la licitación pública o este tipo de destinación o aprobación de obras con la supuesta urgencia manifiesta. Samuel, a propósito de eso, vos tenías por ahí un trabajo de grado, una investigación muy interesante para compartir. Para si la gente lo quiere, quienes nos escuchan y nos ven, quieren de pronto más adelante profundizar en este tema que venimos tratando hoy. Sí, digamos que me encuentro con un trabajo de un posgrado para una especialización en contratación estatal de la Universidad
de la sabana, eso fue en el año 2011, o sea, va a cumplir 10 años, 9 años, pongámosle este de trabajo de posgrado, que precisamente se titula La urgencia manifiesta, causal de contratación directa o excusa para contratar a dedo. Es lo, digamos, Muy interesante el que por título. ahí es que, digamos, vamos aunando la cosa o anudándola más bien con lo que acabaste de plantear, el tema del metrocable Picacho. Esa urgencia manifiesta está claramente determinada en el artículo 42 de la Ley 80 y la define como una causal de contratación directa vinculado con situaciones apremiantes que implica la necesidad inmediata de bienes, obras y servicios. De ahí la pregunta que nosotros siempre hicimos, ¿cuál era la urgencia manifiesta? Porque también hicimos como una reflexión si hacía falta el tema de transporte en la comuna y detectamos que eran algo más de 12 rutas que habían en el sector, pues como unas 5, como unas 6, para decir que como no habían rutas, entonces era necesario el metrocable. En este trabajo, que pues valga la pena también hacer el reconocimiento que es de este trabajo es de la señora Arelis Isabel Figueroa Escudero. Y ahí pues ella empieza a detallar pues todo su, pues ella lo denomina un ensayo. Y en ese ensayo ella empieza digamos, a mostrar pues como ciertos elementos y arranca con los antecedentes históricos de lo que se ha manejado como urgencia manifiesta y llega hasta por allá, hasta 1912, pasando a 1915, pues por medio de leyes que retomaban el tema. De 1915 pasa a una ley de 1921, luego a otra, ya un salto más grande a 1964. De ahí pasa un decreto ley de 1976, posteriormente a una ley de 1983, para llegar a lo que nosotros conocemos y podemos decir que es lo que hay ahora vigente, que es la ley 80 del 93 y, perdón, la ley modificatoria de la ley 80, que es la ley 1150 de 2007. Igualmente hace alusión a una sentencia de la Corte Constitucional. Donde alude que el artículo 42 de la ley 80 es claro cuando debe existir la urgencia manifiesta. Y ahí, digamos que retomando la misma ley 80, dice, son tres motivos. El primero es cuando se amenace la continuidad de un servicio. El segundo motivo, cuando se presenten situaciones relacionadas con estados de excepción, sea guerra exterior, conmoción interior y emergencia, que puede ser del carácter económico, social y ecológico. Y el tercer motivo habla de cuando se presentan calamidades públicas, situaciones de fuerza mayor o desastre. Digamos que es en lo que hoy estamos. Y por eso hoy el presidente está vía decreto, diciendo cómo atiende de manera inmediata una cantidad de situaciones que se han venido presentando. En la ley entonces 1150 de 2007, en su artículo segundo, en el numeral cuarto, se anota que la causal de contratación directa de la urgencia manifiesta, la cual expresamente indica que no habrá selección de contratista, sino una contratación directa que permita minimizar el tiempo y enervar las circunstancias adversas, o sea, debilitar o agotar esas circunstancias adversas. También plantea unos controles de legalidad que después de elaborado el acto administrativo del mandatario respectivo, digamos, si fuera del orden municipal, pues le correspondería al alcalde. En este caso, hoy lo está haciendo el presidente. Eso debe pasar por unos controles de legalidad que inicialmente va a la Contraloría, posteriormente a la Procuraduría, luego pasaría a la Fiscalía General de la Nación y, si fuera el caso, pasaría a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahí en ese tema, tengo por aquí, me permiten,
pues para ser como preciso en esta parte, habla de que la Contraloría General de la República, a través de los medios de comunicación, ha venido denunciando en varias oportunidades que la selección de contratistas a través de la declaratoria de urgencia manifiesta es uno de los mecanismos generadores de corrupción administrativa, el cual le ha representado al Estado miles de millones de pesos en desmedro patrimonial. Esto permite cuestionarse si efectivamente los funcionarios públicos le están dando una correcta aplicación a la institución de la urgencia manifiesta conceptuada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación Pública, y si los controles que establece la norma o esta figura jurídica verdaderamente impiden su indebida utilización. Y digamos que para resaltar también de este trabajo, yo lo leo a manera de conclusión y dice Arelis Isabel lo siguiente. Ahora bien, con respecto a los hechos constitutivos de urgencia manifiesta, pese a que están contenidas en la norma, para muchos funcionarios puede generar desconcierto y duda, y para otros, no pocos, puede ser utilizado para contrataciones a dedo. Esa es, digamos, a grandes rasgos, como un pequeño análisis de este trabajo de grado que, digamos, está muy acorde con lo que estamos viviendo hoy, pero también lo que hacíamos o mencionábamos anteriormente cuando se argumenta que era una urgencia manifiesta la construcción del metrocable del Picacho. Sí, son elementos que tenemos que tener en cuenta los ciudadanos. Desafortunadamente no conocemos toda la ley, no sabemos todos estos temas, pero sí queríamos dejarlos en el ambiente porque créame que a esto los entes de control poco le van a insistir. Tiene que ser la reclamación de los ciudadanos que constantemente estemos diciendo, venga, ojo, mire que aquí puede haber una violación de la norma, un uso indebido del poder que tiene el alcalde, que tienen los secretarios, y revise, por favor, Contraloría, a ver si mediante la sanción social o la presión social, los entes de control empiezan a funcionar de otra forma más eficiente y más eficaz. Permítame, o sea, Víctor, permítame. y se me pasaba una cosita que creo que es también muy importante, que dice que la utilización de esta figura sin el cumplimiento de sus requisitos se tipifica como falta gravísima y todo lo que eso implica para un servidor público, que lo Bueno, declaren pues cometiendo faltas gravísimas. mientras yo voy saludando por aquí a unas personas, Óscar, vamos preparando las conclusiones, no las conclusiones, no, sí, las conclusiones para que las leamos y vamos cerrando un poco pues este tema hoy, aprovechando pues también este tema que tiene que ver con lo que está pasando hoy, que tenemos que estar los ciudadanos muy atentos. Por aquí está Luis Carlos Raigosa Muñoz, saludo muy especial a Luis Carlos, me imagino que está trabajando en casa, él es de Confenalco y que hacen un trabajo muy interesante en la Casa Barrientos de conferencias creo que es cada mes, donde tocan temas de ciudad muy interesante, allá vamos constantemente cuando hay temas de planeación, temas de participación ciudadana. Allá los acompañamos. Muchas gracias, Luis Carlos, por estar ahí en la sintonía. Óscar, entonces estábamos diciendo, vamos a empezar a leer las notas y de pronto Samuel también lo apoya por ahí a leer las conclusiones, porque creemos que hay unos Sí, elementos Víctor, como muy... decía al comienzo, el tema es extenso, pero no por demás menos interesante, es bastante importante este tema. Es un tema que a pesar de que el trabajo corresponde a unos años atrás, 2014, 2015, siempre va a ser un tema de actualidad. Entonces, en Óscar, el tintero. pero tenga en cuenta que el último es de 2018-2019. La última investigación es de 2018-2019, que es muy reciente Sí. y tiene casi las mismas, o sea, los mismos elementos del primero de 2015. Por eso prácticamente que nada cambia, siempre es lo mismo. Entonces, sobre el tintero, Víctor, tenemos unas recomendaciones y tenemos también unas conclusiones generales
y unas conclusiones por dimensión. Usted me dice No, por cuál empezamos. leamos primero las conclusiones y luego leemos las recomendaciones, las generales. Bueno, señor, entonces dice las conclusiones generales de no tomar Sí. medidas correctivas e inmediatas para parar el fenómeno de cooptación de los escenarios de participación ciudadana en el proceso de planeación del desarrollo local en la Comuna 6 de Medellín, con el fin de capturar la contratación de la política pública, planeación local y presupuesto participativo, muy seguramente los habitantes de la Comuna 6 se verán abocados a sufrir consecuencias como 1. Desatención de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes más necesitados de la comuna. 2. Dos. Débil. Hágale con el segundo, Samuel. Dos, débil empoderamiento de los habitantes de la comuna del proceso de planeación del desarrollo debido al poco o nulo acceso a la información pública. 3. Concentración de la participación en cuanto a toma de decisiones en la priorización de necesidades y de recursos en un reducido número de operadores de servicios en cuanto a decisiones, priorización de necesidades y de recursos. 4. Exclusión de los escenarios de participación a los contradictores o grupos de control ciudadano. 5. Desarticulación de los actores involucrados en la planeación del desarrollo. 6. Débil o nulo impacto de los recursos invertidos mediante la política pública, planeación local y presupuesto participativo. 7. Alto riesgo de corrupción en el proceso de planeación del desarrollo local. Ahora entonces pasaríamos a hacer las conclusiones por cada una de esas tres dimensiones que les mencionamos hace un rato. Dice, fue posible identificar y evidenciar factores de riesgo en las tres dimensiones, acceso a la información, institucionalidad y pesos y contrapesos. 2. Con relación al acceso a la información, se evidenció la dificultad a la hora de acceder a las plataformas de información gubernamentales, las deficiencias en la calidad de la información que se encuentra en las plataformas del proyecto, la opacidad en la información relacionada con procesos de subcontratación del proyecto, objeto de análisis, y la debilidad en la respuesta a los requerimientos de información realizados sobre este. Sobre la dimensión institucional, los riesgos radican en la centralización de los contratos en pocos actores, la alta discrecionalidad por parte de las entidades responsables del proyecto, el contratista y los actores de gobernanza local, la desarticulación de los procesos de priorización participativa con los proyectos de presupuesto participativo y las extensas cadenas de contratación. Cuarto, en cuanto a la dimensión de pesos y contrapesos, se identifica la debilidad de procesos de rendición de cuentas sobre temas específicos en la Comuna 6, retrasos en las respuestas de las autoridades competentes frente a las demandas ciudadanas e insuficiencia en los controles por parte de las autoridades competentes. En ese sentido, al hacerle seguimiento a las demandas ciudadanas, se pudo tener un panorama más amplio sobre el papel del control social en la gestión pública. Para finalizar, dentro de estas tres dimensiones se evidencia problemáticas como la opacidad, el secretismo, los excesos de discrecionalidad, ausencia y o precariedad en los controles que deben ejercer las entidades de control gubernamental. Bueno, compañeros, para que entonces continuemos cerrando, pues como lo que contiene este informe, lo vamos a dejar pues también en nuestro blog para que lo puedan leer totalmente y cómo se desarrolló la investigación, pues también vamos a, entonces a mirar las recomendaciones. Miremos las recomendaciones que le hacemos finalmente a la administración. Listo. Y por supuesto, y Recomendaciones. por Con el supuesto. fin de fortalecer la participación ciudadana en el proceso de planeación del desarrollo en la Comuna 6 de Medellín, es necesario fortalecer el empoderamiento y sentido de pertenencia por parte de los actores locales del proceso de planeación del desarrollo
desarrollo de la Comuna 6. Uno, se considera prioritario ampliar la participación de las ciudadanías y de las ciudadanas y ciudadanos en el proceso de planeación del desarrollo. Segundo, se requiere implementar procesos pedagógicos más eficaces sobre la legislación, implementar herramientas de comunicación e información más asertivas para que los líderes y la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos en la Comuna 6 se mantengan informados sobre cuáles son los escenarios de la comuna donde pueden participar, las metodologías, las agendas y las rutas del proceso de planeación del desarrollo. Tercero, implementar herramientas de comunicación e información más asertivas para que los líderes y la mayoría de las ciudadanas y de los ciudadanos en la Comuna 6 se mantengan informados sobre cuáles son los escenarios de la comuna donde pueden participar, las metodologías, las agendas y las rutas del proceso de planeación del desarrollo. Adelantar procesos de control gubernamental y pedagógicos que permitan eliminar el fenómeno del clientelismo en las dependencias de la administración municipal, los entes de control gubernamental y la gobernanza en la Comuna 6 de Medellín. Quinto, reiterar a los operadores aumentar sus compromisos y acciones con las normas, la ética, transparencia e inclusión y principalmente con el desarrollo de la comunidad menos favorecida de la Comuna 6. Para este caso, se hace énfasis en la Fundación Universitaria Esumer, junto con el subcontratista y la Corporación Hacer Comunitaria, quienes fueron actores analizados dentro de esta investigación. El fortalecimiento de los mecanismos de articulación de las dependencias de la Alcaldía Municipal frente a los procesos y procedimientos institucionales de transparencia y contratación pública. Séptimo, es fundamental la consolidación de un sistema de información municipal en el cual haya visibilidad de los procesos de contratación pública, incluyendo los procesos de subcontratación con el fin de facilitar el seguimiento y el control ciudadano. En el marco de los procesos de planeación participativa, es necesario robustecer las estrategias de control ciudadano desarrolladas por los representantes comunales, enfocadas en el monitoreo de las acciones desarrolladas por la Comuna 6 y en el seguimiento a su contribución al bienestar de la ciudadanía. Noveno y último punto, es necesario promover la articulación de la Alcaldía de Medellín con entidades competentes del nivel nacional, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia en la contratación pública a nivel local. Bueno, compañeros, yo creo que ahí están pues como las conclusiones, las recomendaciones. Es importante hacer una anotación que queda también en el informe, que está también en el informe, no la voy a leer, la voy a más bien a contar, que queda en el informe, y es que este trabajo se hizo, se le propuso adelantar la investigación a la Secretaría de Participación Ciudadana en cabeza de la Subsecretaria de Participación Ciudadana, a ver si la encuentro por aquí, en ese momento, a quien era la Secretaria de Participación Ciudadana, que era Ana Lucía Montoya, y el equipo de la Subsecretaría de Presupuesto Participativo, quienes muy amablemente nos atendieron durante varias ocasiones para hacerle las entrevistas, para conversar sobre el tema. Con ellos también llegamos a un acuerdo, lástima pues que fue ya al cierre del periodo de ellos de la alcaldía, al menos del anterior alcalde, y llegamos a un acuerdo de que este informe lo íbamos a trabajar posteriormente en la socialización en la comuna, de la mano de la Secretaría de Participación Ciudadana, invitar a la Junta Administradora Local, al SAC Comunal y a la Gobernanza Local para que conocieran esta investigación. Eso se lo comunicamos también al actual secretario de Participación Ciudadana, Juan Pablo Ramírez,
y delegó al subsecretario de presupuesto participativo para que hiciéramos ese encuentro o esa conversación para ver cómo socializábamos este informe en la comuna y en la ciudad. Desafortunadamente, la emergencia pues tiene, por supuesto, cambia todo y tiene unas cosas, algunos asuntos más relevantes que tratar en el momento. Entonces, por esa razón, hoy aún no hemos concertado, no hemos logrado concertar con la nueva administración, con el nuevo secretario y el subsecretario, cuándo podemos y de qué manera vamos a hacer esta socialización. Pero sí queríamos hoy como trabajar este avance respecto a los convenios interadministrativos, que nos dejan pues esta reflexión, o que queríamos plantear hoy esta reflexión y dejarla sobre la mesa. Bueno, compañero, para que vamos cerrando y vamos como las conclusiones, quiero antes a las personas que nos siguen. La veeduría hizo un esfuerzo muy grande en investigar el tema del monitoreo, el seguimiento y la evaluación, cómo se está dando en la Comuna 6, qué tanto en realidad tenemos un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación en la Comuna 6, y este fue el resultado. El resultado fue que en realidad la Comuna 6, su plan de desarrollo no cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una propuesta de sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, la cual quedó en este libro, tanto la investigación como la propuesta. Y hoy queremos, pues las personas que nos están viendo y las que nos vean posteriormente, que quieran tener este libro, conocer de qué se trata. Ahí también algunos aspectos de la comuna, reflexiones sobre la comuna, pues con mucho gusto se los vamos a estar regalando. Nos dicen a dónde se lo enviamos o cómo se los entregamos, y les vamos a estar pues regalando un ejemplar de este libro a las personas que nos soportan y que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Óscar, para las conclusiones y despedida. Bueno, compañero Víctor Samuel, el programa de hoy ha sido muy informativo, bastante didáctico, un informe muy completo y detallado, producto de un trabajo de investigación digno de ser considerado como lo es una tesis de grado. Desafortunadamente, las situaciones planteadas pareciera ser, son permanentes en el tiempo, dado a que inclusive hoy día se siguen presentando y así el análisis sea hecho solo para la Comuna 6, se presenta en casi todas las comunas de la ciudad. A mí personalmente me causa desasosiego, intranquilidad y preocupación. Yo estoy absorto. Imagino de la misma manera están muchas personas de la audiencia que bien podrían decir, muchos no tenían ni medio idea de la realidad de los hechos, no solo en estos temas, sino de otros tantos que se manejan al interior de las contrataciones. Muchas gracias por la atención y una feliz tarde para todos. Hasta la próxima oportunidad, el día miércoles. Nos vemos a través de la emisora. Samuel. Una reflexión, pues, y pretendiendo ser como oportunos con esta nueva administración en irle generando esas inquietudes, planteándole esas dudas que nosotros nos corresponde, porque ya venimos hace mucho rato trabajando este tipo de situaciones. Ojalá le sirva a la administración municipal como el llamado de atención, a ver si va a continuar, si va a seguir haciendo lo que anteriores administraciones hacían, que era poco productivo para un territorio. Muchas gracias. Sí, también Samuel, creo que es válido extender esa reflexión y ese planteamiento que haces vos a la Contraloría, a la Personería, al Consejo de Medellín, a la Secretaría de Evaluación y Control, a los entes de control, la Fiscalía. Es necesario que desde esos entes se empiece a garantizar el apoyo, el acompañamiento a las veedurías ciudadanas, a los ciudadanos que hacen control social de una u otra manera.
Es importante que estos entes se pongan al nivel de la ciudad, de los ciudadanos y las ciudadanas que hoy estamos reflexionando sobre los elementos de corrupción o los fenómenos, el fenómeno de corrupción que es bastante grande en este país y que tiene N cantidad de variables, y que si esas variables no son atendidas, muy seguramente las comunidades van a seguir sufriendo el subdesarrollo y la insatisfacción de las necesidades básicas, como lo ha mostrado pues en ese mapa de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, la vería el Plan de Desarrollo de Medellín. Y así hay cantidad de estudios que muestran cuál es el grado de pobreza en nuestra ciudad, de exclusión, de falta de equidad, de falta de justicia. Y eso en gran parte responde a que los recursos públicos y la se están perdiendo, y la gestión pública queda como inoperante, ineficiente y ineficaz, porque la corrupción logra en realidad borrar cualquier esfuerzo que al respecto se quiera hacer. Entonces la invitación es muy respetuosa, y también a los entes de control, a que acompañen las veedurías, a que acompañen los ciudadanos, que escuchen a los ciudadanos que hoy están haciendo control social. Bueno, muchas gracias a ustedes pues por habernos acompañado hoy en este tema un poco técnico que tratamos con notas al pie. Tratamos de bajarlo a que fuera más coloquial, más entendible. Esperamos que lo hayamos logrado, y darles inmensas gracias por acompañarnos cada sábado y los miércoles. Están cordialmente invitados para el próximo miércoles, y les reitero, los que quieran tener el libro, con mucho gusto nos por el correo, por aquí, por Facebook, por YouTube, por cualquiera de nuestros medios de comunicación, nos lo informan y se lo estaremos haciendo llegar. Que tengan un resto de tarde muy, pero muy feliz. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa, un programa para construir cultura política.